relación de DPM con la academia data de varios años, de un poco más de 10 años. Y realmente es muy importante con nosotros porque sirven de terceros validadores de que todo lo que tenemos allá se está haciendo con los mejores y más altos estándares en materia ambiental. En este caso, con la Universidad de la SUAE, hoy culminamos un programa dentro del acuerdo marco que tenemos con ellos para monitoreo de tipo biótico, que obviamente entendemos que tendrá excelentes resultados. La investigación científica en todo ámbito es muy importante. En este caso particular, que nos asiste el día de hoy, es la publicación de resultados del monitoreo de aves rapaces, con énfasis en el cóndor andino, una especie muy importante que tiene un significado cultural, patrimonial, de soberanía y también desde el punto de vista biótico. El monitoreo de los anfibios con énfasis en el género Atelopus y el monitoreo de la calidad de agua con indicadores de macroinvertebrados. Yo creo que es un aporte científico muy importante para, no solamente para el proyecto, sino para la sociedad en general. Nos enfocamos nosotros en cuáles son las características en la estructura y la composición del hábitat que permite sostener especies prioridades o prioritarias para la conservación. Entonces tenemos, por ejemplo, cuál es la composición del hábitat, de la vegetación, y esto es cómo representa una mayor concentración de especies, y cuáles serían los escenarios de posibles alteraciones antrópicas que pueden perder ese tipo de diversidad. Lo que utilizamos ahora es básicamente un fenómeno de que cualquier actividad antrópica puede afectar la biodiversidad, pero no entendemos cómo esa biodiversidad se sustenta en ese medio. Si entendemos que cómo se sustenta en ese medio, evidentemente podemos tener medidas de manejo diferenciado, de uso diferenciado de los territorios, dependiendo qué tipo de alcance quisiéramos tener, y evidentemente hacer un ajuste mucho más conservador y con medidas de restauración, evidentemente mucho más fácil. Tuve la oportunidad de trabajar antes de vincularme al proyecto Loma Larga con el equipo de la Escuela de Biología, que ha venido realizando los monitoreos en el proyecto Loma Larga, y he podido palpar desde adentro lo enriquecedor que ha logrado ser para con miras a la conservación. Les saludamos con mucho afecto desde los estudios de Radio Noticias Cuenca en esta mañana. Hoy es miércoles 25 de octubre del 2023. Esta nueva edición llega para actualizar la información, para actualizar los temas de país, temas nacionales, temas locales, temas internacionales, siempre con el comentario y la opinión desde nuestro punto de vista de lo que suceda en esta jurisdicción. El saludo cordial para todos los amigos que nos acompañan también a través de nuestro medio, en internet, en radio, en www.radionoticiascuenca.com. Allí nos pueden escuchar. Para quienes tengan necesidad de hacer otro tipo de actividades mientras los escuchan, pero también tienen importantes plataformas que se van enlazando, radio y televisión, espectáculos. Saludos cordiales a todos los amigos. También se une Tropicana de Cuenca, que también pone su señal a disposición de esta cobertura informativa. Está Más Medios, Código Cuenca, Periodismo Sin Mordaza, Radio Limón, Radio Lausí, entre los medios más importantes que se están enlazando en este momento. Bueno, hoy hay una jornada importante informativa que las vamos a desarrollar. Hay que hablar un poco de lo que está pasando en el tema político.
El tema de Alianza País, ahora Revolución Ciudadana, no deja de ser motivo de opinión y de comentarios. Hay que hablar también un poco de lo que pasa ya, gestiones del presidente electo, Daniel Noboa, que está por Europa. Bueno, y hay varios temas más. Vale la pena escuchar declaraciones de Alberto Dají, que hizo para un canal de televisión ecuatoriano, donde analiza cuál es su papel, qué papel cumple, qué es lo que piensa de la economía ecuatoriana y qué es lo que se puede hacer en este corto lapso, ¿no?, que le corresponde participar. Así es que hay mucho material informativo, también tenemos una entrevista. Estará Salvador Quispe ya mismo en pocos segundos más. Segundo, buenos días. ¿Qué tal, Clever, amigos? Un gusto saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Agradecerles a todos muy comedidamente por dejarnos ingresar y dejarnos acompañar en diferentes actividades que se encuentran realizando. Pues hay temas importantes que vamos a estar analizando. Usted ya lo decía, justamente en qué se va a enmarcar la agenda del día de hoy. Declaraciones va y viene y todavía el show político no termina. Pues parece que las debilidades de las organizaciones políticas se basan en faldas. Y esta es la situación que ha permitido cuestionar y directamente generar este rechazo a la clase politiquera por estar generando presión en base a todo el aparataje estatal. Lo más grave, Clever, es lo que dice justamente el asambleísta Ferdinand, que siendo una organización política que pregona sobre el tema de los derechos a las mujeres, la no violencia política, pues no se han solidarizado nadie de la Revolución Ciudadana con su ex camarada, se podría decir. Y esto ha generado malestar en las filas de esta organización política. Porque cualquier cosa que no hagan ellos, ahí sí escandalizan, elevan la voz al cielo, se sorprenden. Pero cuando este bochorno pasa dentro de su organización política, todos guardan el espíritu de cuerpo de ser miserables y dejarle a su ex camarada, a su ex militante, ahí al abandono. Para ella no existe derechos, no hay sororidad dentro de esta organización política por parte de quien ha sufrido estas agresiones de manera acosadora y todo esto. Oiga, yo ya no sé creer, segundo. Yo no les creo a ninguno de ellos. ¿No les creo? Yo no les creo a ninguno de ellos. ¿A tanto ha llegado la mentira de los revolucionarios? Hemos visto tantas actitudes. ¿Cómo creer que ahora por allí, para poner un ejemplo, sale la Pame Aguirre que va a apoyar a Daniel Noboa? Yo no lo puedo creer, pues, ¿no? Sale Marcela Guiñaga. Que ha agredido tanto, que ha ofendido tanto, o a la Viviana Veloz, o a la misma Marcela Guiñaga, al mismo Fernidán, pues, ¿no? Que ahora habla a partir de su enamoramiento, ¿no? Antes que de una postura política, hablar de lo que está hablando cuando él ha tenido posturas agresivas. ¿Cómo puede usted creer a Roberto Cuero, o a Pablo Cabezas, o a la chica Mónica Palacios? ¿Cómo les cree usted? Es Sodoma Gomorra esta organización política. Han batido con todo, de hecho, ¿no? Por eso la gente le da repugnancia a esta organización. Miren, ¿no? Y ya vamos a ampliar un poco más, porque evidentemente a mí ya me vienen ciertas dudas con respecto al escenario que estamos viviendo, en donde aparece el don Juan Tenorio de la política, que es Jorge Glass, y que genera este tipo de confrontaciones no dignas de un país que necesita tener políticos con una presencia diferente, con una ética, con un nivel cultural, con un nivel de conocimiento, que sean guías para el pueblo, no estas mamarrachadas que estamos viendo, que repetimos, como decíamos ayer, causan vergüenza. No, ¿sí? Esos son guías justamente para quienes viven en los chongos, en esos lugares donde prácticamente los valores y principios caen por debajo, ¿no? Entonces, para eso sí puede ser guía y referencia, porque donde están idolatrando a Vidrio, ¿no? Porque decir, mire, wow, ¿a cuánto se ha batido, no? ¿A cuánto? Claro. O sea, Pedro Navaja le queda corto. Queda corto, no, pues no. Entonces, este es el asunto. Vamos con Fernando Villavicencio. Abdalá Bucaramanga también le queda corto. Claro. ¿No? Bueno, se acuerda que también era... Tenemos una entrevista en línea, pero antes vamos a recordar... con reconocimiento y recuerdo a Fernando Villavicencio. Yo estoy preocupado por todo esto, porque hay tantas cosas, tantas denuncias que hizo Fernando Villavicencio. ¿Quién ha tomado la posta? ¿Ustedes escucharon quién ha tomado la posta? No hay mayor cosa. Y tengo miedo, o no más bien miedo, tengo el temor de que todo esto puede pasar a la lista del olvido, como casi siempre sucede en nuestro país. Ahí está Fernando Villavicencio. Por ejemplo, hay un caso
Para recordar esas partes de la declaración de Fernando Villavicencio, que el actual presidente, señor Lazo, se hizo, no quiero utilizar una palabra fuerte, pero digamos, se hizo el soquete, ¿no? En el caso Coca-Cola Sinclair, cuando la Comisión de Fiscalización encontró, hizo el estudio, hizo la visita, y encontró que esa obra no vale, y que costó más de 3,000 millones de dólares, y que el señor Villavicencio decía, no reciban la obra, ¿no? Y acuérdese que en la misma asamblea, hasta con una actitud complaciente de Ana Belén Cordero, que se hizo la que no sabía nada, ni siquiera votó ni a favor ni en contra. Se excusó. Y eso es una vergüenza, cuando lo que pedía gritos Villavicencio es que no se reciba la obra porque tenía 17,000 fisuras. Y la obra está mal, segundo. Ahora con este estiaje las cosas se ponen peor. Escuchemos y recordemos de lo que dijo Fernando Villavicencio advirtiendo al gobierno. En contra de los principales responsables de la negociación, adjudicación y construcción del proyecto hidroeléctrico Coca-Cola Sinclair, en particular las autoridades del gobierno de Rafael Correa, encabezadas por el expresidente Rafael Correa, el ex vicepresidente Jorge Glass, varios ministros de electricidad, los exgerentes de Coca-Cola Sinclair y de SELEC, así como los representantes de las compañías chinas Sinohidro, Harbin, de la compañía fiscalizadora mexicana y ecuatoriana, y también se plantea una acción penal en contra de los responsables de la trama de corrupción INA Papers, liderada por el expresidente Lenín Moreno y los representantes de la compañía Recorsa, Conto Patiño Martínez, su hija y su yerno. Tiene daños muy, muy graves, ¿no?, esta central. Estamos hablando de que la central tiene 17.499 fisuras y fallas. La mayor parte de ellas son irreparables, esto de acuerdo con los análisis técnicos de Coca-Cola Sinclair e incluso por los análisis de la propia firma alemana Tubsud, contratada por la empresa china Sinohidro. Las recomendaciones que ha hecho la Contraloría General del Estado, la empresa pública SELEC y en este caso la Comisión de Fiscalización es que la obra no puede ser recibida por el gobierno del presidente Guillermo Lazo, mientras no se resuelvan, mientras no se reparen las 17.499 fisuras. Y lo que señalan los informes técnicos es que muchas de esas fisuras no pueden repararse. Algo muy importante que debe quedar claro es que hasta el próximo mes de noviembre vence el plazo para que las autoridades del gobierno del presidente Lazo demanden a la compañía fiscalizadora de la obra. Y tampoco es cierto que mientras exista un arbitraje no se pueda llevar adelante ninguna acción. Nosotros el día de hoy estamos pidiendo a la Fiscalía la acción penal en contra de las autoridades del gobierno de Correa y del gobierno de Moreno. Acaba de decir Fernando Guevara, este mes próximo vence el plazo en donde si el Estado y el gobierno no reacciona, esa obra queda ejecutada como que está bien hecha segundo. Mire lo grave, ¿no? Ahí es cuando uno reconoce la brillantez de Fernando Villavicencio. Yo ya admiraba, ¿no? Y cuando uno hace comunicación, hace periodismo, cuando el periodismo tiene investigación, eso es periodismo segundo, ¿no? Cuando tiene la generación de una investigación, que no es un tema tan sencillo que digamos, sobre todo cuando aquí se oculta mucho, la transparencia, la tal transparencia de la información, no hay tal aquí en el Ecuador. Consecuentemente, ahí están botados casi 3,000 millones de dólares, que si no reacciona el señor Lazo, aunque dudo que vaya a reaccionar hasta el próximo mes, nos vamos a quedar con un hueso, nos vamos a quedar con una obra que no está bien hecha, seguro. Así es, justamente, Clever. Bueno, vamos a pasar a esta hora con una entrevista. Nos acompaña al otro lado de la línea. Saludo y doy la bienvenida al sociólogo Salvador Quispe desde la Amazonía del Ecuador. Sociólogo, buenos días. Gracias por atender esta entrevista con este medio de comunicación, Radio Noticias Cuenca. Un gusto saludarle. Su saludo inicial a nuestra audiencia. Buenos días, mi estimado segundo, para usted, para Clever y sobre todo, ciertamente para
su querida audiencia. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos. Buenos días. Perfecto, sociólogo. Vamos a directamente, vamos entrando en materia. Quisiera tener su impresión con respecto a lo que hoy por hoy pasa en la política ecuatoriana. ¿Es digno esto de la política, los shows políticos, este asunto de lo que ha sucedido en este fin de semana con respecto al tema de Jorge Glass, con respecto al tema de la Revolución Ciudadana? Muchos dicen que es un show. ¿Qué cree Salvador Quispe? Segundo, yo también he visto durante toda mi vida que cuando hay algún problema serio, nos ponen unos shows, nos ponen muchas cosas para que oculten las otras acciones. Hoy no me sorprendería. Revolución Ciudadana acaba de perder una vez más las elecciones presidenciales. Eso está ahí fresquito todavía. Pero como que a mí me parece que ellos no quieren que el pueblo ecuatoriano hable sobre esa derrota, entonces tuvieron que mandar otro capítulo que sí sea más atractivo para el comentario nacional, y entonces se lanzan con estas cosas que, como todos hemos visto, ¿no? Poniendo de por medio las relaciones más íntimas, parejas, en fin. Yo creo que hay que leer con mucho detenimiento todo esto, y nosotros no deberíamos quedarnos. Esa es la invitación que hago como conclusión de este comentario. Nosotros, los ecuatorianos, no deberíamos quedarnos simplemente entretenidos en estas cosas que nada bueno le trae para el Ecuador. Creo que hay muchos temas más importantes en este momento que analizar, propuestas, expectativas del nuevo gobierno, los problemas. Este rato mismo mucho se habla, ojalá, al parecer ya están llegando, están regresando las lluvias, ojalá que se alimenten los ríos y eso garantice suficiente agua para la generación hidroeléctrica y no tengamos que vivir los apagones como nos estaban anunciando. En fin, hay tantas cosas, pero fíjese usted que nos ponen esos temas y nos tienen entretenidos a los ecuatorianos en esos asuntos, para lo cual también nosotros como ciudadanos somos muy proclives de estar comentando más esos temas antes que los verdaderos problemas que le atañe al Ecuador. Muy bien, sociólogo, entonces tratan de tapar la vergüenza política que pasó la Revolución Ciudadana metiendo por ahí un lío de faldas entre la misma organización y la militancia de esta organización política, ¿cree usted? A mí me parece que tienen ese propósito y quieren que el Ecuador rápidamente se olvide ya lo ocurrido el 15 de octubre, la derrota que sufrieron los señores que ahora protagonizan este nuevo capítulo de estos escándalos. Por eso repito, nosotros no deberíamos caer en eso. Nosotros pongamos la mirada en el horizonte, los objetivos del Ecuador, y desde nuestros espacios aportemos para eso. No caigamos en esas estrategias que ellos están utilizando. Muy bien, sociólogo. ¿Cómo queda la Revolución Ciudadana aparte de esto, de este nuevo escándalo, de este último y nuevo escándalo de la Revolución Ciudadana frente a las elecciones seccionales? ¿Queda mal parado, queda debilitado o queda con fuerza? Porque hay que recordar que, por ejemplo, tuvieron alcaldías, tuvieron prefecturas y no generaron mayor cosa. Llama la atención la votación que ha tenido Daniel Noboa a nivel nacional en las diferentes provincias en donde ellos tienen alcaldías y prefecturas. Aquí en la provincia de La Suay, el prefecto es de la Revolución Ciudadana, el ingeniero Juan Cristóbal Lloret. Pero aquí Daniel Noboa, por ejemplo, le superó con un 20%. En Pichincha casi le dobla y en el Guayas casi sale a tablas. Entonces, ¿cómo debemos entender esta situación en el proceso electoral? Creo que el pueblo ecuatoriano lee con claridad que una cosa es el discurso de esta agrupación política y sobre todo de sus representantes.
una cosa es el discurso y otra cosa es lo que hacen en la práctica. En el discurso ellos dicen que están en contra de la privatización, pero en la práctica, ahora que hablamos con una respetable emisora de Cuenca, ustedes son muy vecinos de Azogues. En Azogues está la fábrica de cementos Huapán. Esta fábrica de cementos Huapán era de propiedad de los ecuatorianos hasta que llegó la revolución. En plena revolución, a nombre de la revolución, privatizaron la cementos Huapán. Hoy está en manos privadas. Y como ese ejemplo, podríamos poner muchos, muchos otros ejemplos relacionados a los puertos marítimos, relacionados al territorio marítimo, las 200 millas, entregaron las 188 millas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que evidentemente, una cosa es el discurso de ellos, otra cosa ya es la práctica. Y el pueblo ecuatoriano, como no lo conocíamos en el año 2006, cuando se presentaron como candidatos la primera vez, caímos en la trampa del discurso. Pero de ese tiempo para acá, el pueblo ecuatoriano ha tenido la oportunidad de conocerles. Hoy se los conoce perfectamente quiénes son, y el pueblo ecuatoriano vota sobre ese razonamiento, sobre esos hechos. Creo que van perdiendo el terreno por eso, porque ya no pueden seguir engañándole más al pueblo ecuatoriano. Entonces, creo que esa es una de las razones por qué van perdiendo terreno, y ojalá el pueblo se siga imponiendo, exigiendo transparencia a sus políticos, exigiendo transparencia y verdad. Si alguien es de izquierda, pues actúe como un sector de izquierda. Si alguien es del centro, actúe como tal. Y si alguien es de derecha, actúe como tal, con transparencia, diciendo con sinceridad, esto soy. Y entonces el pueblo sabrá calificar y ponerles como su representante o no. Pero una cosa es venir con un discurso, poner las luces para la izquierda y el rato del rato mirar a la derecha. Eso es engañarle o intentar engañarle al pueblo, pero a esta altura del tiempo ya el pueblo ecuatoriano evidentemente no se deja engañar. Muy bien, queda mal parado, queda lesionada la revolución, llamada entre comillas, después de este proceso electoral, porque es sorprendente, y aquí marco los datos justamente. Mire, desde el año 2006, cuando llegó Correa a la primera vuelta electoral, sacó una votación de 1.200.000 votos. Y de ahí para adelante, claro, subía en el año 2009 con 3.5 millones. En el año 2013 es el pico que tiene la revolución, en la época de la bonanza, en donde se derrochaba tanto dinero, casi llega a los 5 millones, 4.900.000 votos. 2017 con Lenín Moreno, 3.700.000, 2021 3.033.000, y 2023 con Luisa González, 3.315.000 votantes y personas que simpatizan de esta organización política. ¿Cree que ya llegó de hecho a su tope la revolución en estos procesos electorales, y hoy en día tiene que estar a baja, va a declinar? Ya la gente, como usted mismo les dice, no les cree para nada lo que dicen, porque lo que hacen suena diferente y se ve diferente a lo que dicen, sociólogo. Yo no creo que ellos van a desistir. Yo creo que ellos van a insistir con un discurso supuestamente. Por ejemplo, ellos van por el mundo diciendo que son auténticos cuidadores del ambiente. Sacan la constitución y dicen, mire, por primera vez, primer país en el mundo que tiene los derechos de la naturaleza. Sí, es verdad. Pero ¿cuánto han aplicado ese mandato constitucional en la práctica? ¿Quiénes fueron los que le pusieron más fuerza entregando los nacimientos de agua que le sirve a Cuenca? ¿Acaso no fue en los tiempos de la revolución cuando tomó, ya con esta constitución, cuando tomó más fuerza la entrega de los páramos allá en Quimsacocha, Loma Larga, en fin? ¿Acaso no fue en esos tiempos de la supuesta revolución?
nos hablan bonito de ser ecologistas, pero en la práctica ni siquiera quieren respetar el pronunciamiento en una consulta popular de Cuenca, ese gobierno y los que han venido posteriormente. Entonces, yo creo que ellos van a insistir porque detrás de ellos, o sea, no son solo ellos, detrás de ellos son las grandes empresas multinacionales, las concesionarias de los páramos, de Quimsacocha, de Loma Larga, y así sucesivamente son 4 millones de hectáreas del territorio nacional entregado a manos de empresas multinacionales. Son esos intereses económicos, son esas empresas las que están poniendo carbón para que esa llama siga prendida, llamada Revolución Ciudadana. Revolución Ciudadana trabaja para ellos. Eso debe estar muy claro. Y eso lo hemos visto nosotros, porque todavía estamos vivos, por suerte, ¿no? Y cuando reclamamos a Revolución Ciudadana que aplique la Constitución en los mandatos de los derechos de la naturaleza, la respuesta fue: ustedes son unos ecologistas infantiles, mentes reducidas. Y así, con ese argumento, incluso José Tendetza está muerto y algunos otros más están muertos, otros estuvieron presos, perseguidos, en fin. Entonces, ellos trabajan para esos intereses. Creo que el pueblo ecuatoriano se va dando cuenta. Ellos van a insistir, pero el pueblo, estoy seguro, actuará con más inteligencia para no permitir, cualquiera sea la estrategia que vayan a utilizar, con el cuento de ser de izquierda, etcétera, etcétera. Muy bien, ahora preguntemos si quedará todavía de militancia, porque quienes estaban al frente de esta organización política están coqueteando hoy en día con el gobierno de la derecha, con lo que ellos han cuestionado, con la rancia oligarquía. Han cuestionado duramente a ese sector de la derecha, sector clasista de la derecha, y hoy en día están coqueteando con esta misma derecha. Vemos, por ejemplo, a la expresidenta de esta organización política decirle tía a la tía del presidente electo, que es Daniel Noboa. ¿Cree que Daniel Noboa deberá de confiar en estas en estos juegos políticos? ¿O el presidente Noboa deberá de tenerlos a un ladito? Porque claro, si escuchamos y recapitulamos a Sun Tzu en el arte de la guerra, al enemigo hay que tenerlo cerca, no de lejitos. ¿Podríamos aplicar esta máxima a lo que hoy en día estamos viendo en la política? ¿El coqueteo del correísmo con arrancia oligarquía, sociólogo? Ya vamos a ver qué ocurre. Nosotros, como ecuatorianos, aspiramos, por ejemplo, el presidente electo sabe perfectamente, cuando estuvimos en la Asamblea Nacional, luchamos duro para que se terminen esos contratos petroleros firmados en el año 2011, llamados contratos de prestación de servicios, que tienen un sobreprecio de alrededor de $20 por cada barril de petróleo y le perjudican anualmente al Ecuador en alrededor de $700 millones. Nosotros insistíamos ahí, haciendo fuerza común con ese tiempo finado Fernando Villavicencio y tantos otros, exigíamos: terminen con esos contratos petroleros. El presidente Lasso firmó el decreto 095 el 7 de julio del año 2021 y a través de ese decreto ordenó terminar con esos contratos de prestación de servicio. Decíamos: ojalá sea pronto y se ponga en práctica el decreto pronto. Resulta que el bloque de Revolución Ciudadana reclamó, brincó hasta el cielo en contra de ese decreto. Y lo peor de todo, casi un año más tarde, en junio 2022, en plena movilización social, Revolución Ciudadana logró que Guillermo Lasso derrogue ese decreto. Es una pena, pero eso pasó.
utilizaron la movilización indígena para hacer fuerza y pedir que borren ese decreto. ¿Quién se benefició de esa derogatoria? En primer lugar, se beneficiaron las empresas Petrochina, Petrooriental, en fin, todas ellas, todas esas empresas petroleras se beneficiaron de esa derogatoria, de ese decreto. Y en segundo lugar, se beneficiaron obviamente los que firmaron los contratos en el año 2011 y el gobierno actual, que en vez de borrar ese contrato, mejor lo protege. Seguramente son las coimas las que les obligan a ellos también proteger esos contratos. Entonces, lo que se espera ahora es que el gobierno entrante ponga mano dura frente a eso. Termine esos contratos petroleros, pongan otro tipo de contratos, los contratos de participación, pero sobre todo que se haga un diseño de contratos que vaya en serio a proteger lo que le corresponde a los ecuatorianos, y no simples discursos que utilizaban en esos tiempos y a la postre dejaron igual o peor que antes. Esperemos que eso haga el nuevo presidente de la República. Esa es la expectativa que tenemos. Ahora se dice que no hay dinero. Es verdad que el dinero está escaso, es verdad, pero corrijan esos contratos, entre otros asuntos, y recuperen esos recursos que están allí y pongan al servicio del pueblo ecuatoriano. Sociólogo, ya vamos a ver qué hace el gobierno entrante. Muy bien, entonces aquí lo que nos está quedando claro es de que no debe de confiar en la buena fe de este apoyo que quiere recibir del correísmo, porque ya Rafael Correa, en calidad de prófugo desde Bélgica, ha dicho que lo va a apoyar, y eso ya escuchamos, recuerde usted, en el discurso cuando Guillermo Lasso llegó a la presidencia, dijo también que lo iba a apoyar, y ya vemos en qué terminó este supuesto apoyo que hablaban entre ellos, entre una reunión el correísmo, Jaime Nebot y Guillermo Lasso, y después esto se ventiló. Hoy en día parece que están utilizando lo mismo de el que utilizaron cuando Lasso fue a la presidencia de la República. Dicen que los van a apoyar, dicen que sí, por ahí sale la revolución un poco desparramada, dividida, resquebrajada, una organización política por actos amorales, y vienen a decir de que también lo van a apoyar y todo eso. Yo le quiero preguntar directamente, ¿debe de confiar el presidente electo Daniel Noboa en lo que propone la revolución o no, sociólogo? No debería confiar para nada, para nada. Si yo fuera gobierno, pediría que no intervenga, que no vengan esos supuestos apoyos, porque vienen con piola. Lindo fuera, y le proponemos, como ciudadanos comunes y corrientes que son, le pedimos a la bancada de la Revolución Ciudadana, que ahora suman como 52 escaños en la Asamblea Nacional, le pedimos: borren los contratos de prestación de servicios, contratos petroleros para producción petrolera firmados en el año 2011, y devuélvanle al Ecuador alrededor de 700 millones de dólares anuales. Si en serio quieren apoyar, hagan eso. Si en serio quieren apoyar una política en beneficio de los ecuatorianos, derroguen los compromisos con la CONVEMAR y recuperen las 188 millas de mar territorial que entregaron en el año 2012 a manos de la CONVEMAR, controlado por la China. Hagamos eso. Si en serio quieren aportar para un gobierno que por lo menos frene este tipo de pérdidas que hemos venido sufriendo, entonces pongamos eso. Pero seguro estoy, en vez de dar una respuesta positiva a estos planteamientos, nos dirán que nosotros somos los vendidos a la derecha, como saben acostumbrar, ¿no? Y utilizan las redes sociales, utilizan sus miles de trolls para hacer creer al mundo que ahorita es 12 de la noche, ¿no? Y que nosotros somos los traidores y que ellos son los buenas gentes. Pero seguro estoy, no querrán topar esos temas. Ya vamos a ver en los próximos días en la Asamblea Nacional. Muy bien, queda claro. Sociólogo, ¿cómo está la situación del movimiento indígena con respecto a este tema del nuevo gobierno? A ver, ni bien está Daniel Noboa queriendo entrar a la presidencia, le ponen 15 puntos de entradita.
Pero aparte de aquello, existe una fricción porque Daniel Noboa en plena campaña le dijo al presidente de la CONAIE que era un correísta tapiñado y que ya sabía cómo iba a actuar directamente el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Además de eso, resulta de que la candidata del correísmo señala que va a apoyar esta cuestión de Leonidas Issa y en plena campaña electoral Leonidas Issa llama a vencer a la derecha. ¿Cómo queda el movimiento indígena en este nuevo gobierno, sociólogo? Bueno, las comunidades, los miembros del movimiento indígena, evidentemente tomaron una posición más allá de lo que dijo nuestro presidente de la CONAIE. Eso da cuenta de cómo está la voz de la dirigencia. Las cosas están dadas este rato. Tenemos un gobierno de derecha y creo que lo que tenemos que hacer este rato, deberíamos sí hacer propuestas. No creo que esté por demás. No somos los únicos, como con alguien, haciendo propuestas. He escuchado de muchos otros sectores, también están a la expectativa, sectores agricultores, en fin. Están a la expectativa que venga el nuevo gobierno. Queremos esto, queremos lo otro. Es correcto, los ecuatorianos tenemos mucha expectativa en ese sentido. Me parece que la CONAIE también tiene hasta la obligación de hacer propuestas. Quizá no estamos de acuerdo mucho en la forma. Tal vez como tradición, el movimiento indígena ecuatoriano ha sido un movimiento del diálogo con propuestas. Tal vez hubiese sido más útil en este momento que se va a iniciar el nuevo gobierno, llevar las propuestas y pedir una reunión y refrescar en esa reunión las propuestas, ¿no? Se ha prestado para muchas interpretaciones la forma como se presenta este documento y a veces se descalifica incluso en términos generales a todo el movimiento indígena. Nosotros hubiésemos querido que se vaya por otros mecanismos. Al final, repito, yo estoy de acuerdo en el fondo con los temas planteados. No puedo estar en contra que se proponga, por ejemplo, que se encuentren los mecanismos necesarios y se pague lo justo a los productores de los alimentos que vienen del campo, es decir, a los agricultores. En eso nos vamos a mantener firmes. Pedimos que se pague lo justo y así sucesivamente los otros temas. En el fondo estamos de acuerdo. En la forma creo que habría que discutir un poco más a ver los mejores mecanismos. Ya sabemos que es un gobierno de derecha, sin embargo siempre hay la expectativa. Ojalá algo bueno quede para los ecuatorianos. Ya más adelante, viendo los hechos, podremos pronunciarnos lo que corresponde. Muy bien, no queda fuera de la jugada del movimiento indígena dentro de lo que plantea el plan de gobierno del presidente electo Daniel Noboa a los 15 puntos que pone el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Usted sabe, mucho se les decía a ustedes cuando querían proponer el movimiento indígena en tiempo de correísmo, ganen las elecciones y pongan su agenda. Parece que aquí la agenda está siendo apuntalada también por esa ala del correísmo y eso es lo que le disgusta al presidente electo. Sí, todo puede haber, pero yo creo que ya esos discursos todos sabemos que no tiene mayor sentido. Ganen la presidencia si quieren hacer una propuesta. Bueno, entonces quiere decir que los que pierden no tienen derecho a eso. No, eso no es así. Yo tengo la suerte de haber sido prefecto por dos ocasiones de mi provincia. Jamás podía yo decir a alguna organización, algún sector de mi provincia, como no ganaron las elecciones, no tienen derecho a reclamar sus derechos. No es así. Un prefecto, un alcalde, un presidente de la República tiene la obligación de atender, de escuchar a todos sus mandantes, a todos por igual. Así nos manda la Constitución. Una cosa es el triunfo eleccionario, otra cosa es la responsabilidad que tiene un mandatario. Entonces no tiene ningún sentido esas cosas, pero claro, de lado de los ciudadanos creo que hay que también utilizar los mejores mecanismos
para hacer las propuestas que corresponden. Sociólogo, pero aquí esto no contrapuntea con lo que propone el presidente Daniel Noboa a los 15 puntos que genera el movimiento indígena. Por ejemplo, imagínese aquí lo que ponen: suspensión de tratados de libre comercio para transparentar las negociaciones y los acuerdos. Dentro del plan de gobierno, en el eje de la reactivación del presidente Guillermo Lasso, del presidente Daniel Noboa, se apunta a este tema de acuerdos para generar inversión y encima de esto fuentes de trabajo. Entonces, estos puntos que propone debería de ser negociados, no todos deberían de ser aceptados por el presidente Daniel Noboa, o será que esto está escrito en piedra, porque a eso le apunta Leonidas Issa. Sí, yo creo que más allá del compañero Leonidas Issa, tenemos que evaluar detenidamente los contenidos de los TLCs. No es malo per se, ni automáticamente es todo bueno. Un tratado de libre comercio puede ser muy bueno para el Ecuador, dependiendo de cómo se negocia. ¿Qué tema? ¿Se protege la agricultura? ¿Se va a proteger a los manufactureros del Ecuador? Esta no es una preocupación solo de los pueblos indígenas. Cuando estuvimos en la Asamblea Nacional, he recibido en mi despacho algunos representantes incluso de las fábricas que ponen los complementos de los carros. ¿Sí? Ellos están preocupados porque eso podría afectar sus fábricas. Entonces, el sector empresarial, no es que todos están totalmente de acuerdo, ni todos están en contra. Creo que tenemos que analizar. Ojalá el presidente entrante tenga la predisposición para sentarnos juntos y evaluemos. Yo estoy de acuerdo con un tratado de libre comercio, si ese tratado de libre comercio va a permitir que podamos vender con más facilidad nuestros productos. O estamos de acuerdo con un TLC, si ese TLC va a permitir que podamos comprar de una manera más económica estos aparatitos o tantos otros artefactos o la tecnología. En ese sentido estamos de acuerdo, pero no por eso vamos a descuidar que con el Tratado de Libre Comercio vayan a inundar nuestro mercado con leche producida en otros países, cuando aquí en el Ecuador también estamos produciendo leche y quisiéramos que nuestro producto se venda a un precio justo, pero cuando se vienen con estos productos desde el extranjero, se inunda a un precio más barato, nuestro producto se queda en la percha, y entonces se viene el perjuicio para nuestros productores. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho análisis. No es malo per se ni bueno per se. Tenemos que poner mucho ojo y negociar, si es que hay que negociar, negociar con mucha inteligencia, pensando en la realidad ecuatoriana y protegiendo los intereses de los ecuatorianos. Perfecto. Sociólogo Salvador Quispe, me quedan pocos minutos más. ¿Cuál es su opinión con respecto al caso de Peter Kahlo? Leonidas Issa dice que es perseguido político y que la fiscal general quiere levantarlo como trofeo al ex asambleísta Peter Kahlo, que fue acusado de violación a una adolescente de 19 años de edad. Recuerde usted, ese hecho ocurrió cerca de la Asamblea Nacional, en donde le quiso recibir una carpeta para trabajo, no en su escritorio ni en su oficina, sino la citó a un hotel. ¿Es perseguido político Peter Kahlo o deberá responder a la justicia el ex legislador? Mi estimado segundo, es una pena que haya pasado eso. Dado los hechos, siempre dijimos, frente a la inquietud del periodismo ecuatoriano, siempre dijimos que la justicia haga su trabajo. Investiguen a profundidad. Si no hay culpa, déjenlo tranquilo a Peter Kahlo. Si es que hay culpa, hay delito, pongan la sanción ejemplarizadora, pongan la sanción que corresponde. Hoy
ya públicamente conocemos que hay una sanción. Espero que se haya hecho una investigación en justicia. Y si los 19 años de sentencia que se acaba de dictar responden a un acto de justicia, pues ¿qué podemos hacer? Perfecto. Tendrá que asumir su responsabilidad. Esto es preocupante, pero al mismo tiempo yo aspiro que esto sirva. Perfecto. No solamente para un escarmiento al compañero, digo, por respeto, como seres humanos, el compañero Peter Kahlo, muy bien, sino que también sirva como ejemplo para el resto de los ecuatorianos. Muy bien, Salvador. A evitar a futuro, a evitar de caer en esos errores, más bien a poner por delante la práctica del respeto a la mujer ecuatoriana. Perfecto. Yo le tomo así, ¿no? Gracias. Tomemos eso. Gracias, sociólogo Salvador Quispe, se me terminó el tiempo. Gracias a usted, estamos sin tiempo, no, estamos sin tiempo fuera. Gracias a sociólogo Salvador Quispe por atender esta entrevista en este medio de comunicación. Vamos a marcar pausa y volvemos con análisis que tenemos en el tema local y también nacional. De EPM con la academia data de varios años, de un poco más de 10 años, y realmente es muy importante con nosotros porque sirven de terceros validadores de que todo lo que tenemos allá se está haciendo con los mejores y más altos estándares en materia ambiental. En este caso, con la Universidad de la SUAE, hoy culminamos un programa dentro del acuerdo marco que tenemos con ellos para monitoreo de tipo biótico, que obviamente entendemos que tendrá excelentes resultados. La investigación científica en todo ámbito es muy importante. En este caso particular, que nos asiste el día de hoy, es la publicación de resultados del monitoreo de aves rapaces, con énfasis en el cóndor andino, una especie muy importante que tiene un significado cultural, patrimonial, de soberanía y también desde el punto de vista biótico. El monitoreo de los anfibios con énfasis en el género Atelopus y el monitoreo de la calidad de agua con indicadores de macroinvertebrados. Yo creo que es un aporte científico muy importante para, no solamente para el proyecto, sino para la sociedad en general. Nos enfocamos nosotros en cuáles son las características en la estructura y la composición del hábitat que permite sostener especies prioridades o prioritarias para la conservación. Entonces tenemos, por ejemplo, cuál es la composición del hábitat, de la vegetación, y esto es cómo representa una mayor concentración de especies, y cuáles serían los escenarios de posibles alteraciones antrópicas que pueden perder ese tipo de diversidad. Lo que utilizamos ahora es básicamente un fenómeno de que cualquier actividad antrópica puede afectar la biodiversidad, pero no entendemos cómo esa biodiversidad se sustenta en ese medio. Si entendemos que cómo se sustenta en ese medio, evidentemente podemos tener medidas de manejo diferenciado, de uso diferenciado de los territorios, dependiendo qué tipo de alcance quisiéramos tener, y evidentemente hacer un ajuste mucho más conservador y con medidas de restauración, evidentemente mucho más fácil. Tuve la oportunidad de trabajar antes de vincularme al proyecto Loma Larga con el equipo de la Escuela de Biología, que ha venido realizando los monitoreos en el proyecto Loma Larga, y he podido palpar desde adentro lo enriquecedor que ha logrado ser para con miras a la conservación. Bueno, sigamos con el espacio, hay varios temas que vamos a enfocar. Bueno, ayer se generó un accidente que es parte del caos vehicular que estamos viviendo. Me preocupa que el EMOB no dé señales, yo diría, de algún tipo de propuesta que lleve a que se replantee el tema de movilidad vehicular, sobre todo a nivel de la ciudad de Cuenca, el exceso de vehículos que funcionan desde tempranas horas hasta la noche.
Veía con preocupación, segundo, el día de ayer por una emergencia, por ejemplo, que el ingreso en la vía rápida hacia Paccha tenía casi 5 cuadras, ¿no? Es decir, son embotellamientos que se están dando en diferentes lugares y me parece que LEMOV está fallando en tomar decisiones que terminan hasta afectando al peatón, sobre todo. Fácilmente cualquiera le va, como dicen, casi golpeando en acera cuando se sube en una bicicleta, y esto no puede ser. Veamos este videito que nos envió Johnny Guambaña el día de ayer, por favor. Una señora, lógicamente con imprudencia, más el apresuramiento también de los conductores, terminó generando un atropello en este sector que es bien peligroso, ¿no? Es muy peligroso. Si usted se quiere cruzar, por ejemplo, a la calle Tarqui, tiene que o correr o esperar que alguien pare para poder cruzar justamente en ese sector. Y no es la primera vez que se está dando esta situación. Esta vez la señora, también imprudente, se cruzó la calle y un bus le terminó atropellando, y en buena hora, no pasó a mayores, ¿no? Pero esto es fruto del caos que estamos viviendo. Al cuencano se le ha ocurrido, y creo que este también es un problema en todo el país, de hacer del uso del vehículo una herramienta que, carambas, se coloca como una especie de prioridad. La gente ya no camina, la gente ya no usa el transporte público, la gente quiere tener el carro para pasarse absolutamente todo el día, ¿no? Y lógicamente el nivel de compra de automotores en Cuenca debe ser en promedio el más alto que tenemos a nivel de nuestro país. Y dirán, ¿por qué estoy hablando de ese tema si es un atropello? Porque ese congestionamiento vehicular que estamos viendo, y que ustedes, que también usan vehículo, carambas, hace pensar de que el vehículo se ha convertido en una especie de herramienta de uso diario, de uso exagerado, en donde consumimos una cantidad impresionante de combustible que en su subsidio nos termina, en este caso, generando una serie de situaciones ya en la economía del país, tema que debe ser revisado. Bueno, pero todo esto que ustedes están viendo y hemos analizado en otras ocasiones, yo hago extensible este video de ese atropello, porque además no hay cultura, ni del uno ni del otro, no hay cultura ni del peatón, y tampoco hay cultura por parte del conductor. Consecuentemente, si usted quiere cruzar, carambas, muy pocas personas frenan el vehículo, hacen la parada correspondiente para que una persona pase. Entonces, por ejemplo, en esta misma vía, usted está caminando y le pasa casi tocando una bicicleta. Entonces, no se está cumpliendo absolutamente nada. Las leyes de tránsito, por ejemplo, las bicicletas no pueden movilizarse en las aceras. Esa es una infracción de tránsito que equivale al 5% de un salario básico. Es decir, son $20, un poco más, de multa a que conduzca una bicicleta. Pero todo eso se ha perdido. Yo creo que LEMOV se está quedando, es evidente que ya es hora que nos planteen algún tipo de propuesta de movilidad, porque no puede ser posible de que cada día haya más carros en Cuenca, se abusa del vehículo, no digo que no tengan carro, pero creo que es hora de que caminemos un poco, que protejamos, ¿no? Y también es necesario potenciar un buen sistema de transporte público para mejorar y para reducir esa agresividad vehicular que tenemos a nivel de la ciudad de Cuenca. Salgamos sobre este tema. Miren, la siguiente, para pasar unos videitos, el siguiente video que ustedes van a ver fue un intento de un secuestro el día de ayer en la ciudad de Guayaquil. Ponga por favor el video, vamos comentando, porque es un video que igualmente se reporta. Miren ustedes, eso sucedió ayer en un barrio popular de la ciudad de Guayaquil, cuando allí intentan secuestrar a un comerciante que había sido motivo de amenaza, de extorsión, ¿no? Y justamente no pueden, porque el comerciante hábilmente logra desprenderse, además de que por allí también la gente reacciona.
Este tipo de situaciones ya no pueden seguir funcionando en Cuenca. Es decir, el narcotráfico, la actividad delictiva, se sigue sumando la extorsión, los vacunadores, que forman parte justamente de este malestar. Ayer mataron al esposo de la alcaldesa de Yaguache. Las imágenes son terroríficas, ¿no? No las podemos pasar por obvias razones. Pero, lógicamente, la reflexión viene, ¿cuál es la causa de que esto esté sucediendo? Y la verdad es que en gran parte esto está pasando porque en nuestro querido país hay demasiada gente ya vinculada al narcotráfico, actividades delictivas, ¿no? Y la mayoría de muertos, no estoy adelantándome en el caso del esposo de la alcaldesa de Yaguachi, pero claro, a una persona, carambas, en esas condiciones y de la forma como le matan, hay implicaciones y situaciones que evidentemente le ubican como una persona que ha participado de alguna manera en actividades delictivas. Hagamos nomás, ustedes acaban de ver, estos son videos, y pongan este otro, ¿no?, para ir rapidito a este video. Miren lo que hace un famoso periodista en Europa, ¿no?, muy afamado, lanza $1,000,000, ¿no?, desde un helicóptero. Les dice a sus televidentes, ¿no? Es un tipo popular, por ahí tenía una fotografía de él. Él dice, a mis seguidores, dice, del canal de televisión, esto es, si no está en Bulgaria, creo que es, ¿no?, en uno de esos países, por aquí tenía el dato. Bueno, el tema es de que este señor les ofrece a sus seguidores que se concentren en ese parque. Les tengo una sorpresa. Y lo que hace, si ven eso, lanza $1,000,000, ¿no? Esas son algunas de las locuras, y lógicamente vean a la gente, ¿no? ¿Quién no cogería pues un billete pues en ese momento? Y miren cómo caen los billetes que lanzó, $1,000,000 lanzó este sujeto, que con eso conseguirá 5 millones más, pues, ¿no? Porque eso genera popularidad dentro de las actividades que se están desarrollando. Salgamos nomás, así está un poco el mundo. Daniel Loboa está por Italia y también el hombre se encuentra por Francia. ¿Qué está haciendo Daniel Noboa? Por ahí pongo una fotito, ¿no? Hay unas tres fotos iniciales. Lo que está haciendo Daniel Noboa es justamente pidiendo apoyo, pidiendo ayuda, pidiendo asesoramiento en el campo, sobre todo, de la seguridad, y también está solicitando la exoneración de la visa Schengen, así se llama, ¿no? Que es una visa que le exigen al ecuatoriano para poder ingresar en los países europeos, son creo 27 si no estoy mal, ¿no? Y lógicamente ustedes ven ahí está reunido. Ojalá que estas reuniones den un resultado. Es evidente de que tenemos un vicepresidente nuevo. Creo que es prematuro hacer un juicio de valor sobre su papel y sobre lo que puede hacer, pero que se está moviendo el hombre, ¿no? Y es evidente que tiene una tarea difícil, una tarea dura, pero creo que se coloca en el ambiente justamente de una gestión en la que está adelantándose, tomando en consideración que apenas tendrá 17 meses de gobierno, en el mejor de los casos, porque si busca una reelección tendrá 12 meses máximo, 12, 13 meses máximo para poder gobernar. Y en ese lapso, en época electoral, carambas, le van a jugar también el resto de partidos políticos. Por lo pronto, Noboa ha generado una simpatía en el resto de organizaciones políticas que están participando. Pongamos un videito donde Noboa se expresa con respecto a su presencia en Europa, ¿no? Con sus recursos propios, dice, ¿no? Escuchemos y veamos. Importante, y en eso vamos a necesitar su ayuda. Mi recomendación es la destrucción de la droga, sistemas que funcionan, porque hoy en día el Ecuador no funciona. Ve la magnitud de los números y la proporción, es muy muy grande. El presupuesto total del ejército de Ecuador es $900 millones aproximadamente, y de la policía 1.300. Entonces 2.200 y pico millones. Toda la seguridad, pero lo que se mueve en coca es más de 30 veces eso.
para eso se necesita asistencia internacional, porque solo no se va a poder. Eso es lo que manifiesta Daniel Noboa, justamente está buscando el tema seguridad, por supuesto que es un tema poco susceptible de a veces de entendimiento, pero lo que sí es muy seguro que se necesita muchísimo dinero, muchísimo recurso para intentar justamente fortalecer Fuerzas Armadas. Ustedes vean, en medio de un estado de excepción todavía siguen los delitos a nivel de nuestro país. Es que tampoco podemos pensar que con el contingente que tenemos se puede generar un control en todo el territorio nacional, ¿no? Tampoco pensemos que colocando un policía o un soldado en todas las esquinas esto se soluciona. El tema es cómo se pacifica el Ecuador, y eso significa, lógicamente, yo creo en el endurecimiento de las leyes, que se vuelve necesario que se someta con más fuerza a quienes están cometiendo el delito. Además, hay que fortalecer el Código Orgánico Integral Penal, ¿no? Es decir, yo sigo pensando que quienes cometen delitos graves, como robarse el dinero público, un violador, un narcotraficante, no merecen tener ningún tipo de consideración, por más que derechos humanos salten, ¿no? Pero alguien que envenena al joven con drogas y que le somete incluso a ser parte de ese cartel de venta de drogas, ¿ustedes creen que merezca algún tipo de consideración cuando a un sujeto de esta naturaleza no le duele ni le molesta matar a alguien, ¿no? Bueno, en el tema del correísmo ya vamos a tocar. Pero ayer, Marcela Guiñaga, yo a eso no les creo nada, ¿no? Creo que a ratos pasar de tener una actitud de una agresividad a convertirse en un gatito mimado, yo no creo. Pero ayer Marcela Guiñaga mostró un video en la que se reúne con una distinguida dama, muy seria. Tuve la oportunidad de conocerle hace varios años atrás, cuando hizo el lanzamiento de un libro que hablaba de la vida de su señor padre, Luis Noboa Naranjo, y tengo la mejor impresión. Sé que como empresaria igualmente es calidad uno, sé que también es una persona que trata bien a sus trabajadores, que maneja bien el pago de sus impuestos, un poco fiel a la tradición de Luis Noboa Naranjo, que fue muy reconocido por ese papel. Pero ahora resulta que Marcela Guiñaga habla y llega a un convenio con la señora Isabel Noboa Pontón respecto, pues, a que la empresa de Grupo Noboa va a aportar, y me parece en buena hora, porque así tiene que ser, independientemente de la ideología, hay que buscar, porque tenemos que confundir ideología con metas y necesidades de un país, porque ese es el problema de la mayoría de ecuatorianos. Ah, soy de izquierda, entonces hay que ser pobre, hay que apoyar al pobre y hay que golpearle al rico, ¿no? Hay que quitarle lo que tiene. Ese no es el concepto. La ideología, por supuesto, que es valedera. La ideología incluso funciona en un esquema de funcionamiento de un Estado. Pero no se puede confundir ideología con situaciones como las que se está viviendo. Ah, no, yo soy de izquierda y los de la derecha o los que son ricos tienen que estar aparte. Pero Marcela Guiñaga presenta este video en donde establece, entiendo yo, nexos para que desde la empresa del grupo de la señora Isabel Noboa se aporte para mejoramiento de los establecimientos educativos fiscales. Así debe ser. Escuchemos y veamos. No saben con quién estoy. Con mi tía. No, mentira. Con Isabelita. Aquí porque estamos promocionando una cosa que estamos haciendo maravillosa. ¿Qué cosa estamos trabajando? Por la educación, por nuestros jóvenes, por nuestros niños. Desde la Prefectura Ciudadana y de la Fundación Unidos por la Educación. Queremos invitarlos a todos ustedes a participar en una transformación de nuestro país a través de la educación, transformando las escuelas fiscales en primer lugar, porque recordemos que la base de la educación es la cultura que uno puede recibir en ese momento, y por eso es que nosotros hemos implementado la educación Montessori para las escuelas fiscales. Además, recordemos también que el pensamiento crítico, que la educación en valor. No, y la verdad es que
lo que está manifestando es un gran aporte, ¿no? Lo que hay que valorar, hay que valorar. Y me parece que esa tiene que ser la gestión. Porque si la autoridad está solamente pensando en que el dinero que le llega a la entidad, municipio, o sea, prefectura, es el que determina el mejoramiento de la calidad de la vida de la población, esa es una farsa, esa es una actitud de un mal alcalde o de un mal prefecto. Hay que buscar mecanismos para tener ese acercamiento. Yo no sé, y la verdad es que esa ejecución es la que hace falta mucho a la gente que llega por elección popular. Entiendo que, por ejemplo, Aquiles Álvarez está buscando apoyo empresarial, como tiene que ser, ¿no? Aquí en Cuenca no conozco mucho sobre lo que se está haciendo al respecto. Pero en el caso de Marcela Guiñaga, que parece una santita, ¿no? Luego de que hemos sido testigos de una actitud bravucona, prepotente, agresiva, defensora del delincuente que está en Bélgica y del otro delincuente que también ahora aparece como el guapo de la película, me refiero a Jorge Glass, ahora tomó distancia, ¿no? Y ya les hablamos porque el correísmo, en medio de una actitud que a mí me parece sospechosa, ¿no? El papel que están llevando adelante. Efectivamente, parecería que quieren borrar la imagen del último proceso electoral y están pensando posiblemente en las próximas elecciones. No duden de que eso puede estar pasando, ¿no? Pero que hacen daño, por supuesto que terminan haciendo daño. En todo caso, el acto me parece bien, ¿no? Me parece bien que la señora Guiñaga haya pedido el apoyo de una empresaria exitosa, de una empresaria que evidentemente es conocida en la ciudad de Guayaquil por sus actos de buena voluntad, de su apoyo a las clases desposeídas, que tiene una fundación que aporta mucho en beneficio de la sociedad, que no está haciendo, además, alarde de que está haciendo eso, aporte ahora para el mejoramiento. Totalmente de acuerdo. Si un país no se educa, es un país que está condenado, lógicamente, a tener malos momentos. Vamos con la siguiente nota. Miren ustedes, ponga ahí una imagen, la Fiscalía no quiere dejar pasar, ahí está un cuadrito. El tema es que la Fiscalía ha puesto una acción extraordinaria de protección para que no se deje de sancionar a quienes han sido los responsables de la compra de 7 helicópteros llamados DRUP. Pondrá esos helicópteros que son los, ahí están imágenes de los helicópteros que se accidentaron, ¿no? Ahí hay un par de fotos, cómo quedaron los helicópteros, ahí está el uno. Mira, compraron 7 helicópteros en el 2008 en época del revolucionario Correa, ¿no? Pese a que había la petición, había la recomendación y había el aviso de que no debían comprar esos helicópteros, que no eran buenos, utilizaron 63 millones y medio. Salen ahora con el cuento que ya cobramos las pólizas, ¿no? Ya cobramos las garantías, el seguro, pero está de por medio la mala intención. Ya la plata que se pudieron robar, se la robaron, pues, ¿no? Entonces, estos helicópteros DRUP, 4 de los 7 se cayeron, ¿no? Y para evitar que haya más desgracias, los 3 se los embodegaron. Pero el tema es que estaban implicadas 18 personas y por allí un juez que a lo mejor le calentaron la mano, determinó que le dejen al señor definitivamente libre, ¿no? O les dejen libres por parte de los jueces. Sin embargo, la Fiscalía, que a veces yo veo que actúa con mucha fortaleza, que le hace falta más apoyo del mismo presidente. Yo creo que por más que haya independencia de poderes, tiene que haber ayuda, tiene que haber por lo menos, yo diría, una petición o un apoyo moral, por lo menos, para que las cosas se vayan dando. La Fiscalía está pidiendo 500 personas más, 500 profesionales para ocupar el puesto de fiscal porque no se alcanzan, ¿no? Hay demasiados actos de corrupción y demasiadas denuncias a nivel de nuestro país. En todo caso, el documento señala
y pide, porque ya un juez dijo que estos son unos santos, ¿no? Los 18 quedaron libres de cualquier tipo de sanción, y por allí salió un vivísimo, ya cobraron además el seguro, ¿no? Así es que ya quedaron libres. No, es decir, hay un acto de premeditación, ¿no? En donde se compraron helicópteros que no servían, que tenían además un informe de Chile de que no debían habérselos comprado, se los compraron y se cayeron 4 de los 7. Consecuentemente, esto ha hecho que la Fiscalía pida y exija a través de una acción extra de protección, que se establezca sanciones para estos sujetos. Hagamos nomás de este tema, ¿no? Que me parece importante. Bueno, y en otro, vamos con el tema de Alberto Dají, me parece interesante, ya que Alberto Dají generó en este caso una entrevista en el canal Ecuavises, ¿no? En Ecuavisa. Allí le entrevistaron. Alberto Dají, evidentemente, ha sido motivo de una serie de cuestionamientos, sobre todo. Estos cuestionamientos van de la mano de que el vicepresidente de la República, entre los años 92 y 95, fue destituido de la Asamblea, porque a veces vale la pena recordar por qué hay cuestionamientos a Alberto Dají, que al margen de haber sido vicepresidente, al margen de haber sido destituido por parte de la Asamblea Nacional, del Congreso en aquella época, ¿no? Le destituyeron y Dají fue acusado de malversación de fondos, consecuentemente se pedía cárcel para Alberto Dají, pero al margen de eso, es, yo diría, entre los personajes que conocen y saben de economía en el Ecuador, uno de los que más sabe. Maneja un modelo de economía, para serles más sencillos, en donde él cree que la economía tiene que ser manejada con responsabilidad, tener un control sobre el gasto público, evitar el déficit fiscal, hacer optimización y un control exhaustivo de cómo se manejan los subsidios, ¿no? ¿Qué es lo que le hace daño tanto al país, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que deben eliminarse los subsidios a los combustibles. Yo personalmente estoy de acuerdo. Ah, no, dirá, tiene mucha plata. No, se trata de plata. Pero ustedes creen que se deba subsidiar, por ejemplo, los coches de Álvaro Noboa, para poner un ejemplo, porque estamos subsidiando a Álvaro Noboa. Si a Álvaro Noboa le ponen la gasolina a $20 el galón, igual va a comprar, porque es un hombre acaudalado. O a doña Isabel, para poner un ejemplo. O al señor El Jury, ¿no? Le estamos subsidiando a la gente que tiene más. El pobre no tiene vehículo, pues hagan el favor. El pobre o el que no tiene condiciones económicas se sube en el bus, pues, ¿no? Entonces, se está subsidiando el que tiene carro de alta gama. ¿Hay derecho a eso? Yo no creo que haya derecho a eso, ¿no? Consecuentemente, dice eso Alberto Dají y le insultan, ¿no? Le insultan porque, repito, ese es el concepto que tenemos en el Ecuador. Yo creo en el subsidio única y exclusivamente, en mi criterio personal, a la salud, a la educación y a la gente más pobre, ¿no? ¿Cómo no le voy a subsidiar en educación a los estratos más pobres? ¿Cómo no voy a subsidiar, por ejemplo, el trabajo para alimentar a niños desnutridos, ¿no? A niños de campo? ¿Cómo no voy a aprobar, por ejemplo, el subsidio para dar agua potable al sector indígena, a los sectores más pobres, que el sector indígena tenga buenas vías, que tenga agua potable, que tenga alcantarillado? Ahí está bien, pues, ¿no? Pero subsidiar, ¿no? Por ejemplo, para que alguien que tiene condiciones, yo no estoy en contra del rico, ¿no? Pero yo no creo que se deba subsidiar a alguien que tiene condiciones económicas altas. ¿Cómo le subsidio a alguien que tiene una piscina y gaste en un fin de semana 8 tanques de gas? Pues hágame el favor. Él paga 1.60, si le van a dejar a domicilio, pagará 1.60, $1 más, pero igual le estamos subsidiando a alguien que tiene capacidad económica. Al Estado le cuesta $22 un chimbuzo de gas que utilizamos de uso doméstico, pero no me pongo que le subsidien de manera focalizada a alguien que tiene su chulla, perdone que me exprese de esa manera, su único tanque de gas y que está en los niveles más pobres de la sociedad. Subsidiémosle a él, pues, pero no lo subsidiemos, decía, a los grupos económicos fuertes. ¿Cómo voy a subsidiar, por ejemplo, al señor Fidel Egas, ¿no?
que es el hombre más acaudalado del país, o al grupo RAI de Supermaxi. ¿Cómo le subsidio en combustibles? ¿Cómo le subsidio en gas? No, no está bien. ¿Cómo le subsidio a un acaudalado en la universidad pública, por ejemplo? Hágame el favor, ¿no? Que pague, pues, ¿no? Porque yo creo que la economía tiene que ser exactamente uno más uno son dos. Y en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, los subsidios que hacemos a través de las políticas populistas en el Seguro Social está matando. Y a usted que es afiliado, a usted que es jubilado, no me parece correcto que le paguemos a través de estas políticas populistas a los hijos de los afiliados, a los hijos de los jubilados. El que tiene que beneficiarse es el que está pagando, pues así nomás es como funciona la economía. Escuchemos esta primera parte donde Alberto Dají dice que él es un consultor, que no es funcionario público y que su papel es el siguiente. Escuchemos en entrevista que le hace Coavisa. ¿Qué esperar? El presidente de la República y sus ministros en su momento dirán qué van a hacer. Yo he recibido el pedido de asesorar, ser un consultor, que me preguntan algo y les daré mi opinión. Pero quiero reflexionar con usted y la ciudadanía. ¿Por qué estamos en esta entrevista? Precisamente porque usted me está diciendo que yo acompañé al presidente electo a una reunión. ¿En qué condiciones se da esa invitación? Y bueno, se da en que es una persona a la cual conozco y cuidado, que la gente no espere un joven sin carácter, manipulable. Daniel Novoa es una persona de unas firmes convicciones, de pocas palabras, muchas acciones, muy estratégico, muy frío para tomar sus decisiones, no apasionado, y lo ha demostrado haciendo una campaña y ganando. Y hay que darle tiempo, pero yo quiero volver a por qué estamos en esta entrevista. Estamos en esta entrevista, Lenin, porque un gobierno anterior tuvo que recurrir por primera vez a la muerte cruzada. ¿Y por qué recurre a la muerte cruzada? Porque el país no tiene gobernabilidad. El nivel de conflictividad entre presidente y asamblea fue épico. Entonces, si usted me pregunta, podemos hablar de cifras, de cosas. ¿Cuál es el principal problema que va a enfrentar Daniel Novoa? Gobernabilidad. Y nada nos garantiza que no se vuelva a repetir ese escenario de conflictividad. Ahora, nada nos garantiza, Lenin. Y en medio de todo esto, Daniel Novoa es un político joven, que tiene carácter, dice usted, que es un hombre de decisiones frías, que nadie se debe sorprender de sus silencios, que significa simplemente que está pensando en qué va a hacer. Pero ¿cuál va a ser el rol de Alberto Dají en ese gobierno? ¿Usted va a ser asesor directo del presidente de la República o del gobierno en su conjunto? Lo que el presidente me solicite. Mire, ¿usted está Lenin, dispuesto a cualquier cosa? A ver, Lenin, y yo celebro esta entrevista porque puede ser muy orientadora al país. La última que tuve con usted fue sobre la muerte de Villavicencio y creo que es una entrevista que ayudó a la ciudadanía a tener ciertos criterios. Es lamentable que en este país no se use la experiencia de los mandatarios. Usted ve en el Uruguay, que es estos momentos el modelo a seguir para muchos, la frecuente consulta a los exmandatarios. Yo veo con satisfacción cómo el doctor Osvaldo Hurtado opina frecuentemente sobre temas nacionales, ¿verdad? León Roldós opina a través de su columna. Hay otros mandatarios que prefieren no opinar, están en su derecho, pero son insustituibles en la experiencia de haber estado en el gobierno. ¿Y por qué esa experiencia se tiene que desperdiciar? Lenín Moreno, no voté por Lenín Moreno. Formó un Consejo Consultivo de Asuntos Económicos, que no es proponente, Lenín. No es proponente. A ver, yo tengo este problema, ¿qué piensa este grupo de personas? Y se le da al presidente de la República una opinión para que él la decida. Ahora, de las primeras conversaciones que usted ha tenido con el presidente electo, ¿qué es lo que usted le ha dicho? ¿Cuál ha sido su opinión? Yo no estuve
directamente envuelto en la campaña, involucrado en la campaña. He tenido una muy buena relación con él y con su familia. He dicho públicamente, fui un extraordinario admirador de su abuelo. Tuve enorme aprecio por su abuelo. Él tuvo mucho aprecio por mi persona. Conozco a su padre, a sus tíos. Y él me pidió, luego de la elección, que lo acompañe. Pero no se han sentado a conversar sobre... Creo que es interesante, y yo estoy de acuerdo sobre todo en el escenario de que un presidente, cualquiera que este sea, al margen de Daniel Noboa, ¿por qué no pedir, en este caso, opiniones, no? No necesariamente, de aquí no va a ir de ministro, no va a ir de nada, ¿no? Pero tener un consejo consultivo a mí me parece una buena idea, ¿no? Y si Daniel Noboa pide, caramba, su opinión a Rodrigo Borja, le pide a Osvaldo Hurtado, le podría, menos a Correa, ¿no? Puede pedir a otro, porque ya saben por qué, ¿no? La hecatombe o la catástrofe económica que pasa el país es fruto de un exagerado endeudamiento. Pero si pide, no sé, Pablo Luiso Paredes, aunque tiene una tendencia vinculada a la izquierda, Pablo Dávalos le puede dar un buen aporte. Es decir, tener un consejo consultivo en donde, carambas, en función a esa experiencia de haber hecho gobierno frente a un joven que genera expectativas, créanme, genera expectativas, y que, de acuerdo al mismo Alberto de Agí, tiene el temperamento y sobre todo representa a una nueva presencia, a una renovación en la política ecuatoriana. No hay que verlo mal, pues, ¿no? Y si pide, en este caso, varios asesoramientos, por supuesto que va a ser bueno, ¿no? Yo no le veo mal, porque creerse el sábelo todo, a mí me parece que es cometer un error. Y así yo creo que se puede hablar de varios personajes, el mismo Alberto Acosta, Burneo, ¿no?, que genera opinión. Muchos van a decir, pero todos son de derecha. Ya, quitémonos ese concepto, porque aquí de lo que se trata es de cómo enrumbar al país cuando hay, en el tema de la política fiscal, una gran cantidad de problemas que derivan justamente de las políticas populistas. Yo, por ejemplo, veo con susto, este año los subsidios a los combustibles, decía hace un rato, van a ser de cerca de 7 mil millones de dólares. Ayer que había, generalmente hacemos la compra de combustible, utilizamos muy poco el vehículo, pero cuando uno ve, yo les invito a que vean la papeleta o el papelito que consume combustible. Ayer puse 12 dólares de combustible, aquí tengo la papeletita, ¿no? ¿Saben cuánto es el subsidio? Yo pago 12 dólares, ¿no? ¿Cuánto debería costar? 16 dólares con 74 centavos, ¿no? Es decir, en los 12 dólares el Estado me ha subsidiado 4 dólares con 74 centavos. Eso es quitarle una buena alimentación, una mejor calidad de vida a la gente más pobre del país. Es quitarle la posibilidad de que el Estado atienda a los ciudadanos de la tercera edad, muchos de ellos que viven en situación precaria, ¿no? Es decir, para mí es, yo diría, un crimen que subsidiemos a gente que tiene carros de 70, de 80, de 50 mil dólares, ¿no? Y que si ha tenido capacidad para comprar ese carro, le está quitando esa dinámica al Estado para que atienda mejor al ciudadano, a la gente más pobre, a la gente de poncho, al campesino, al indígena, ¿no? Es decir, yo prefiero que ese subsidio vaya, qué sé yo, al productor lechero antes que al que tiene carro y que se las pasa quemando combustible todos los días. Perdóneme que me exprese de esa manera, ¿no? Es decir, y aquí no se trata, en este caso, de seguir con ese tipo de políticas que a veces la gente le termina condenando al político por intentar quitar ese tipo de subsidios, ¿no? Es decir, es terrorífico que subsidiemos 5 mil millones de dólares a los combustibles en este año y que no, por lo menos, no intentemos generar una especie de focalización. Es decir, si estuviese en mis manos, ¿qué focalizaría? Transporte público y a los taxis, ¿no? Para que la gente no incremente el costo, en este caso, del transporte público. Así es que se vuelve importante, se vuelve interesante, yo diría, racionalizar
y sobre todo la necesidad de ir generando no solamente racionalidad, sino sincerar la economía del país. Yo también estoy en contra, permítame que hable, del bono de desarrollo humano. ¿Qué desarrollo humano va a ser si es un bono que termina generando una especie, yo diría, de pobreza, una especie de situación que termina generando conformismo en el ciudadano? ¿Por qué no esos 1.300 millones de bono generamos en un dinero para fomentar el emprendimiento de la gente más pobre? Y si es que estamos regalando ese bono, hacemos un bono o más bien un crédito hasta, qué sé yo, $5,000, que no pague interés, pero que sí sea motivo de devolución para que eso siga alimentando el mejoramiento y la capacidad para que la gente produzca. Bueno, luego Alberto Dajín dice y habla qué hacer en el poco tiempo que tiene el presidente. Escuchemos qué es lo que manifestó Alberto Dajín. ¿Qué propone el presidente? Él en la campaña ha dicho que no va a tocar los subsidios y que tiene opciones de refinación y opciones de cambios de política comercial. Bueno, esperemos a que él y los ministros se pronuncien, pero lo que usted dice, lo fundamental, es que es un gobierno corto. Entonces, si en ese gobierno corto no se llega a ciertos acuerdos en el país, ¿a dónde va el país? El principal problema que tenemos ahora es político, Lenín. Es un problema político porque toda decisión va a requerir que los ecuatorianos nos pongamos de acuerdo como se han puesto en otros países. La gran brecha entre el Ecuador y el Perú, el Ecuador y Colombia es eso. Le voy a dar un ejemplo. ¿Panamá de qué vive? Panamá vive de un extraordinario sistema financiero. En los años 70 se pasó una ley para transformar a Panamá en el centro financiero mundial que hoy es. ¿Sabe usted, Lenín, cuántos superintendentes de bancos ha tenido Panamá a pesar de todos los gobiernos que han habido desde el año 1972? 4. Aquí en el Ecuador hemos tenido 3 en los últimos 2 años. Por favor, empecemos a entender estas cosas. ¿Cuántos años tiene el gerente general del Banco Central del Perú en el cargo? Más de 20 años. Viene una crisis política, la gente sabe que hay profesionalismo en el Banco Central. Y aquí, como le repito, solo una institución como la Superintendencia de Bancos, que requiere estabilidad, profesionalismo, ha tenido 3 personas. Entonces, pero paralelamente al tema del fortalecimiento de la institucionalidad, que sin duda es importante, es a lo que usted está haciendo referencia, economista, también se necesitan otras cosas. Por ejemplo, se necesita saber de dónde va a salir la plata que va a requerir el gobierno de Daniel Noboa para cumplir con sus promesas de campaña. Por ejemplo, subir la base de las pensiones jubilares a un salario básico. ¿De dónde va a salir la plata para poder entregar los bonos y la alimentación escolar, los bonos a las mujeres embarazadas que él ha ofrecido? Y al mismo tiempo, ¿de dónde va a salir el dinero para atender las eventuales afectaciones de un fenómeno del Niño? El problema, el fenómeno del Niño, tiene ya un financiamiento que se empieza a desembolsar en enero, que es bastante bueno, del BID y del Banco Mundial. En las otras cosas hay unas posibilidades de financiamiento que yo se las he mencionado y que espero guardar la reserva el caso, que harían viables esas cosas. Sus ofertas fundamentales son generación de empleo y seguridad. Y yo creo que el tema seguridad está atado a todo. Hoy hay negocios cerrando que no generan empleo, negocios cerrando que no generan impuestos, negocios cerrando que no generan ventas, no generan IVA. La vacuna está haciendo que se cierren muchos locales, y usted lo sabe. Ecoavisa da las noticias a cada rato. Entonces, el centrarse, por ejemplo, en el tema de seguridad, no es mi área, pero él lo ha mencionado, lo que he oído inclusive en los medios, va a centrarse en el tema seguridad y va a centrarse en generación de empleo y va a centrarse en tratar de traer inversión extranjera. Es una persona que ha vivido
un mundo empresarial muy atado a grandes empresas por las actividades empresariales de su familia. Entonces, yo creo que hay que tener un compás de espera, una tranquilidad, pero Lenín, ojalá todos, usted como comunicador, yo, hagamos el esfuerzo de entender que nada sirve si desde el primer día, como estamos tan cerca de una próxima elección, todo el mundo comienza a calcular qué es lo que debo hacer para ganar. Y para ganar tengo que atacar al gobierno. Es evidente que hay dos temas que están como temas principales en la agenda del nuevo presidente, a quien no hay como juzgarlo o castigarlo cuando todavía ni siquiera se sienta ni se posesiona, ¿no? Y ese es a veces el comentario apresurado. Yo sigo pensando que cualquier tipo de concepto respecto a gente que tiene una experiencia es valioso, sobre todo cuando son instrumentos o son personas de consulta, ¿no? Que me parecen cambiarían de alguna manera ese nivel que tenemos de que quien llega al poder se cree todopoderoso y cree que es la persona que tiene todo como para resolver los problemas del país. En este caso, pues el tema de Alberto Dají, no muy de acuerdo con María. Aquí había un comentario un poco, ya me borró, ¿no? Ratero le puso. No, ya quitemos ese tipo de... Opinen, ¿no? Opinen, den su punto de vista, que me parece importante, pero no... aquí había puesto una María de los Ángeles, ¿no? Un comentario un poco... que no me parece oportuno si es que queremos pacificar y que nuestro país cambie. Alberto Dají, él cometió un error. En épocas pasadas, presidentes, vicepresidentes manejaban una figura que se llamaba el gasto reservado, ¿no? Y el gasto reservado, que de alguna manera los actuales presidentes lo siguen manejando, ¿no? Yo diría hasta de una manera hasta abusiva. Porque el gasto reservado, cuando se utilizaba en épocas pasadas, eran para situaciones, qué sé yo. Llegó un presidente a una jurisdicción y se cayó el puente, para poner un ejemplo. Ese momento ordena que se haga la utilización de ese dinero que evidentemente es motivo de un uso inmediato, es decir, funcionaba en términos de que haya buena intención. Pero como el gasto reservado, en época de Bucaram, por ejemplo, dicen que se llevó saquillos de billetes, ¿no?, o de otros personajes que utilizaban para traer cantantes, como hay uno que está en Bélgica que traía Miguel Bosé, que traía de los gastos llamados reservados, tenían otro nombre, después se cambió, ¿no? Son igualmente objeto de un cuestionamiento. Y evidentemente, como aquí el tema es netamente político, en su momento Alberto Dají, que fue presidente entre el 92 y 95 de Sixto Durán Ballén, el Congreso le acusó de malversación de fondos, de algún dinero que de pronto, no porque se llevó Dají, ¿no?, que quede claro, sino que le dio posiblemente una orientación que no estaba dentro de los parámetros de lo que llaman los gastos reservados, significó que tenga que irse del país, incluso yo en una avioneta, tuvo que ponerse en recaudo porque estaba con orden de captura. Quien ordenó su captura fue Carlos Solórzano Constantini, que fue en esa época presidente de la Corte Nacional de Justicia. Y luego pasó el tiempo y fue Guillermo Castro Dager quien le declaró la nulidad y, lógicamente, con el apoyo, deben acordarse, del mismo de aquella época, Rafael Correa, que dijo que fue una injusticia lo que se hizo con Alberto Dají, porque eso es lo que dijo Correa. Pudo regresar quien ahora tiene sus 71 años, fui vicepresidente de la República y en el campo profesional evidentemente ha tenido éxito a tal punto que en Costa Rica fue incluso motivo, fue consultor del mismo gobierno de aquel país, ¿no?, que fue motivo de ser objeto de varios asesoramientos. Así yo no le veo mal la consulta. Qué bien que le haría, por ejemplo, en el tema de gobernabilidad a un joven como el señor Noboa, que pida algún tipo de consejo al mismo
al mismo Rodrigo Borja Ceballos, que fue presidente, porque no le vería mal que hable, pese a que no fue pues un gran gobierno de Lucio Gutiérrez, o que converse las experiencias con, en este caso, quienes han sido gobernantes, con León Roldós. Yo no creo que sea malo que converse con León Roldós, ¿no?, sobre el tema de la gobernabilidad, para que ese tipo de experiencias le puedan ayudar, no para que cumpla rajatabla lo que le dicen, pero a partir de las experiencias tome sus decisiones con respecto justamente al gobierno que le toca pasar. En todo caso, ha sido interesante escuchar, Alberto Dajic dice que no tiene ningún puesto, simplemente él le han consultado, es una especie de consultor, en la que evidentemente en dos temas puntuales, seguridad, economía, son los temas que evidentemente tienen que salir adelante, queridos amigos. Así es que esto es lo que les quería poner en el plano del debate. Ahora, el tema que se viene, evidentemente, es un incremento salarial, que es un tema que el país tiene que reformar, ¿no? Yo sigo pensando, queridos amigos, desde mi modesto punto de vista, en economía real, que es la economía que funciona bien, incluso en el tema doméstico, en el tema empresarial, en el tema de un emprendimiento. Es decir, si es que mi economía o mis ingresos, a partir de ello hablo, ¿no? Si mis ingresos son, voy a poner un ejemplo, $1,000, si es que me manejo en los parámetros de ese ingreso, voy a estar bien. Es decir, incluso busco un mecanismo para tener un pequeño margen para ahorro, ¿no? El ahorro es inversión, ¿no? Eso es en la teoría económica. Entonces, si es que gano 1,000 y gasto, qué sé yo, o utilizo de los 1,800 y ahorro 200, tengo una economía perfecta, ¿no? Pero si gano 1,000 y gasto 2,000 o 1,500, va a pasar un tiempo en que me voy a poner en problemas y dificultades, y allí sí el tema realmente se complica. ¿Qué es lo que le pasa al Estado, ¿no? Que tiene ingresos, pero que tiene una red de subsidios que le hacen daño. No es malo los subsidios, ¿no? Los subsidios son buenos en la medida que generan desarrollo. En salud, en educación, por supuesto que están bien, pero tienen que estar direccionados a los sectores más pobres de la población. Yo, por ejemplo, no puedo entender cómo alguien que tiene mucho dinero tiene educación gratuita en la universidad. Que me perdone, ¿no? A lo mejor muchos van a decir, no, la educación es universal y esto tiene que ser o tiene que ir en beneficio absolutamente de todos. Pero si hay un señor X apellido que tiene o es parte de grupos económicos fuertes, a mí no me parece que tenga que ser gratuita su educación. Que ayude al Estado, no como una forma de perseguir a que tiene dinero, sino como una forma de retribuir al Estado. Que ese dinero y eso que aporte vaya en beneficio de la gente más pobre, pues porque así tiene que manejarse. Igual es en educación, en salud, ¿no? Por eso es que yo creo que este momento las políticas de subsidio del país son completamente erróneas, ¿no? ¿Cómo puede ser posible, insisto una vez más, que subsidiemos combustibles a alguien que tiene mucho dinero, ¿no? Alguien que tiene capacidad económica para pagar eso y mucho más. Y la verdad es que eso es lo que nos está haciendo daño, ¿no? Hay que focalizar, pero como todo se maneja de una manera política, nadie se atreve a focalizar, ¿no? Es decir, focalicemos el transporte, el combustible para el transporte público. ¿Cómo no voy a apoyar el subsidio para un productor agrícola que tiene que hacer verdaderos esfuerzos y que está, en este caso, produciendo alimentos? Está bien, ¿no? Pero si le doy a alguien subsidios para que esté quemando combustibles y tiene capacidad para comprarse un carro de 50, 60, 70 mil dólares, esos son errores que lamentablemente se siguen dando, que se siguen repitiendo en el país. Ponía el caso del gas, ¿no? El gas, miren ustedes, que le cuesta al país entre 22 y 23 dólares, ¿no? El chimbuzo que usted compra para su casa vale unos 60 si usted va a comprar y 3 dólares si es que pide a domicilio. Entonces, si le subsidiamos a la gente más pobre, por supuesto que está bien, ¿no? Pero si estamos subsidiando al que se da, repito, el lujo de comprar 5, 6, 7, 8 tanques para pasarse en la piscina el fin de semana, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Yo no estoy de acuerdo bajo ningún punto de vista. Así es que, en función,
el INEC tiene los estudios, y si le subsidiamos a la señora que tiene su cuartito, que tiene su cocina pequeña o su cocineta, como ustedes quieran, está bien que le subsidiemos, estamos aportando y ayudando a la gente más pobre. Consecuentemente, este momento se va demasiado dinero mal utilizado en subsidios, que es lo que le está quitando dinero al Estado para poder atender sobre todo las necesidades del sector indígena, que necesita agua potable, que necesita alcantarillado, que necesita también educación para sus hijos, ¿no? Es decir, yo creo que este momento se necesita una economía que sea real a nivel de nuestro país. Y el tema de salarios es otro tema. Si es que no hay variación en este código de trabajo, en este código laboral, aquí tengo, es de 1938, ¿no? Esta es una edición, incluso, esta es una joyita original, 1938, que fue en su momento producto de la aprobación en Asamblea Nacional el 11 de octubre de 1938, en el gobierno, justamente en su momento, aquí está, se generó esta publicación cuando antes se llamaba Ministerio de Previsión Social y de Trabajo, en el gobierno de general Alberto Enríquez Gallo. Aquí está, ¿no? Ya mismo se rompe, pero esto es de 1900. Seguimos manteniendo esto. Cuando la dinámica de la economía en el planeta y del trabajo ha cambiado tanto, ¿no? Es necesario acudir incluso para ayudar a que haya más trabajo en beneficio, sobre todo de los jóvenes, ¿no? Hay que reformar el código de trabajo. Pero si el Frente Unitario de Trabajadores quiere imponer ellos su criterio, ¿no?, al estilo de este código laboral de 1938, las cosas no van a cambiar. Escuchemos qué es lo que dice y vamos a comentar José Villavicencio, que manifiesta de que hay que incrementar en por lo menos el 22%. No es que uno se oponga al incremento salarial. Lindo sería que todos ganemos más de lo que nos corresponde tener como mecanismo de consumo, ¿no? Qué lindo sería que yo gane $10,000, pues cualquiera quisiera ganar $10,000, $5,000, ¿no? Y tener una gran capacidad, pero eso es imposible, es difícil. Cada dólar suma y genera además problemas en el Ecuador con este código laboral. Si quieren subir el salario básico, como está proponiendo el FUD, ¿qué va a haber? Más desempleo. La gente va a dejar de seguir contratando y se va a pauperizar, o va a haber nuevamente el trabajo que evidentemente se termina convirtiendo en informal, que ha crecido a propósito en el transcurso de los últimos meses, el trabajo informal. Es decir, el trabajo que no tiene una base sustentable en el salario básico y en el código laboral que, repetimos, tiene que transformarse, ¿no? Tiene que haber el mejor, yo diría, la mejor muestra evidentemente es en los Estados Unidos, donde se trabaja por horas. Si usted quiere trabajar 4, 6, 8, 10, 12 horas, y es problema suyo, en función a su beneficio económico. Escuchemos qué es lo que dijo José Villavicencio sobre el tema laboral y esta reforma, no solamente el código laboral, sino también respecto al código y al incremento en el salario básico. Escuchemos y veamos. En pocos días dejará Carondelet uno de los peores gobiernos que ha tenido el pueblo ecuatoriano, como es el señor Lasso. Y decimos esto porque deja agudizando las condiciones de los trabajadores, las condiciones económicas, sociales del pueblo ecuatoriano. No ha tenido la capacidad de garantizar seguridad para que exista una verdadera reactivación económica, ni tampoco generar fuentes de empleo en nuestro país. Lo que se ha agudizado es la precarización laboral, la informalidad en los ciudadanos ecuatorianos. 6 millones de ecuatorianos de la población económicamente activa, que bordea los 8,500,000 personas, están en la desocupación. De cada 10 ecuatorianos, únicamente 3 tienen un empleo estable, el resto en la informalidad. De ese mismo porcentaje hay 3 millones de jóvenes entre 18 y 28 años que no han tenido el tema de acceder a un trabajo. Solo un 15%, el resto está en la informalidad, está en la desocupación, ganando por debajo del salario básico, incumpliendo la normativa
y sobre todo las mismas recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo, que dice y que habla del trabajo decente. Y el trabajo decente lo entendemos con estabilidad, con salarios justos y con todos los beneficios de ley. Hoy se discute o se va a discutir en los próximos días el incremento para el 2024. Primero queremos informarle al pueblo ecuatoriano que el Frente Unitario ha recuperado el espacio del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios después de 14 años. Y hemos dejado planteado en la primera reunión que el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios debe discutir el tema de sueldos, el tema de política de empleo y el tema del nuevo Código Orgánico Integral Laboral y algunas normativas secundarias. Ese tiene que ser el rol del Consejo Nacional del Trabajo y Salarios. Tiene que dar un giro de 180 grados. No puede seguir siendo el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios únicamente en dos reuniones de los representantes de los trabajadores, de los empleadores, dirigido por el ministro del Trabajo. Porque en dos reuniones el Consejo Nacional del Trabajo y Salarios no puede determinar la situación económica, la situación social, la productividad y otros aspectos más referente al tema de la situación de los trabajadores para poder fijar un incremento para el 2024. Por eso es de que el Frente Unitario quiere darle a conocer al país de que primero ratifica la exigencia de que debe haber una política general de sueldos y salarios para el 2024. Y decimos esto porque desde el 2006 hasta la actualidad únicamente ha habido una fijación a un porcentaje que no bordea el 18%. En números redondos, más o menos, se benefician, que no deja de ser importante, alrededor de 400 mil personas, de una masa salarial de alrededor de 3.500.000 personas, porque obviamente no existe una política general de sueldos y salarios, sino que han habido valores cada año, como pueden ustedes ver en este cuadrito. Y no hablamos entonces de una política general de sueldos y salarios. Por eso el primer elemento que planteamos, que se debe discutir en una política general de sueldos y salarios. Segundo, necesitamos ir acortando la brecha entre el costo de la canasta básica familiar y el tema de el salario básico, $450 frente a 780 y en algunas ciudades $800. Ese salario básico ni siquiera cubre el 50%. Recuperar el poder adquisitivo es otro aspecto. Hay que dejar a un lado y condenar lo que se inventaron, el tema de los preceptores. En la famosa ley de la productividad se inventaron los preceptores diciendo que 6 familias conformaban el núcleo familiar y que todas trabajaban, entonces ya ganaban por encima de el costo de la canasta básica. Eso no es así, eso no dice la Constitución. Por eso es que el Frente Unitario, para en algo recuperar el poder adquisitivo, para en algo recuperar la economía, hay que incrementar una política general de sueldos y salarios para que exista circulante. Si hay circulante, hay demanda. Si hay demanda, hay producción. Y si hay producción, hay fuentes de empleo para la gente que está en la desocupación. Por eso es lo que nosotros planteamos, de que debe haber un incremento de por lo menos el 22.22% del salario actual, que por lo menos cubra, decimos nosotros, el costo de la canasta familiar vital, que está en $550, y que los trabajadores en algo podrán por lo menos adquirir los 73 productos que tiene esa canasta. Ese es nuestro planteamiento, que queremos darles a conocer a los trabajadores, al pueblo ecuatoriano, frente al tema de la postura del PUD frente al incremento salarial para el 2024. Más que apoyar al trabajador, ustedes son enemigos, ¿no? Son enemigos, porque no se dan cuenta que estamos en una nueva dinámica de la economía. Por supuesto que uno no se puede oponer a un incremento salarial, pero también hay que ver el escenario en el que se mueve la economía. Si usted, señor José Villavicencio, como propone 22%, está hablando de casi $100 más al salario, le va a significar una hecatombe
en el sector productivo, ¿no? Póngase a pensar, señor Villavicencio, en aquel emprendedor que tiene, para poner un ejemplo, una panadería nada más, que tenga 5 empleados, ¿no? Y que les esté pagando el básico. Ese incremento va a determinar que el dueño de la panadería les diga, hasta luego, jóvenes, no les puedo pagar, ¿no? O trabajan en condiciones precarias, porque esa es la falta de conocimiento, porque siguen estancados. Les mostraba en un código laboral que va camino a los 100 años, este código laboral, cuando la dinámica ha cambiado totalmente. Llegar a cumplir con la canasta básica, yo les aseguro que si mañana el gobierno sube $800 el salario, ya, como él dice, hay una canasta básica que llega hasta los $800. Mañana, o suben a 800, pasado mañana van a querer 1000, ¿no? Porque el nivel de consumismo que tenemos los seres humanos es increíble. Porque si hoy gano 400, mañana gano 600, voy a gastarme pues en función a los 600. Y si gano 1000, en función a los 1000, ¿no? Porque así somos los seres humanos. Ese es el consumismo. Consecuentemente, no está por allí, señor Villavicencio. Usted está queriendo decidir sobre un tema que no sabe. Póngase en los zapatos del pequeño, del mediano, del gran empresario y del mismo Estado, lo que significa ese desembolso y esa propuesta de 22. El señor Lasso propuso un incremento de $25 cada año y ha cumplido, ¿no? Es decir, ha cumplido. ¿Cuál sería el próximo incremento de acuerdo a la oferta de Lasso? $475. Si es que suma los 25, que es cada año, estamos hablando de que más o menos un 6-7%, ese sería el incremento para el nuevo salario básico, que está sobre además la inflación acumulada, porque hay que tomar todas estas variables. Es decir, no hay que actuar con una actitud simplemente que me parece falta de análisis, falta de un comportamiento, ¿no? Y usted, señor Villavicencio y señores del PUD, le están quitando al país y a los jóvenes las posibilidades de trabajar. Uno de los problemas graves, sector público y sector privado, es que ya estamos en otra dinámica. Estamos en época de la tecnología, en donde para muchas empresas se vuelve difícil contratar o tener incluso personas que no hagan sino su trabajo en media hora o en una hora, ¿no? Por ejemplo, hay empresas que tienen alguien que hace revisión técnica, ¿no?, de la maquinaria. ¿Qué hace? En una hora, por ejemplo, utilizó todos y las 7 horas se pasa sentado, ¿no?, sin saber qué hacer. Entonces, la dinámica tiene que cambiar y sobre todo pensando en la gente joven. Yo creo que la ley del esfuerzo se concentra, por supuesto, en ganar más, ¿no? Pero yo creo que el trabajo por hora es la mejor alternativa que se plantea y que va a permitir que el joven, porque a ver, a un joven, si usted sigue manteniendo ese criterio Villavicencio, José Villavicencio, ¿no?, de que tiene que ser 8 horas de trabajo, todo lo que usted quiera. Yo lo único que creo que no se puede renunciar es el tema de la seguridad social, ¿no?, que también es un tema que vale la pena discutir en su momento. Pero el resto de temas, usted está, en este caso, llevando al país a una situación difícil, a una situación complicada, a una situación que hace que el productor o el empresario, pequeño, mediano y grande, se corra, ¿no? ¿Y qué es lo que está provocando? Que aumente el desempleo, que aumente el desempleo informal, porque en las condiciones en las que ustedes plantean hace que le estafen y le perjudiquen al trabajador, ¿no? En muchos casos. ¿Qué es lo que hace, en este caso, el sector que no tiene capacidad? Porque no es cuestión solamente de decir, ah, voy a precarizar y voy a perjudicar al trabajador. También es cuestión de ver los ingresos, ¿no? Señor Villavicencio, los señores del PUD tienen que ponerse en los zapatos de alguien que invierte. Vayan a ver cuántos negocios han cerrado porque evidentemente la carga del pago, y cuando esto no funciona, tiene que cerrar el trabajo, pierde ese dinero que invirtió, se quedó con la deuda en el banco y deja a una persona más en la desocupación. Es porque no hay flexibilidad, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de un dueño de un restaurante, ¿cuántas horas necesita de trabajo, no? A ver, un mesero tiene que estar a las 12 del día para comenzar a atender, 12, a 1, a 2, digamos, a 3 ya, que extiende los almuerzos, pero ¿qué hace de 4 de la tarde en adelante, no? Entonces, hay que hacer un nuevo esquema de funcionamiento laboral y de política salarial, porque lo que ustedes están proponiendo es más hundir al joven, sobre todo. ¿El joven qué quiere?
No, y no pedir a papá, papá, dame un dólar para la salchipapa, o dame un dólar para el bus, o dame un dólar para comer algo, si me voy a la universidad. Si ese muchacho, que por ejemplo estudia en la mañana, o estudia en la tarde, o estudia en la noche, le dan opciones de poder trabajar 3, 2, 3, 4 horas en una jornada única, le están haciendo un favor, están flexibilizando el tema laboral, pero no quieren entender. Además, yo creo que hay que estar en los zapatos también de quien invierte. ¿Por qué? Porque la gente no quiere invertir en el Ecuador. Porque tenemos gente como el FUD, que en vez de ayudar, en vez de generar salidas y soluciones, lo que está haciendo es trabar la posibilidad de que la gente trabaje, ¿no? Y la verdad es que lo que está proponiendo, señor Rey Vicencio, es generar más desempleo. Y eso sí preocupa. Porque si sigue, como usted dice, ahí vamos a pelear para que el salario suba 22 dólares, 22% más. Carambas, para el que aspira a un salario lindo, pues, ¿no? A mí también me gustaría, aunque no tengo sueldo, ¿no? Pero me encantaría, pues, si me dicen 22, ah, no, pues, voy a ganar $100 más en el salario básico, pero hay que ponerse en los zapatos del que sufre, del que tiene que sacar ese dinero para poder pagar, ¿no? Consecuentemente, el tema no es tan sencillo que digamos. Lo que usted está proponiendo, señor José Villavicencio, es que aumente el desempleo en el país. Ya está sucediendo, ya está sucediendo. Tengan la completa seguridad. Y en el tema de que hay que reducir la brecha, la economía familiar funciona así, pues, ¿no? Usted quiere que todo el mundo gane en función a lo que dice la canasta básica. Porque si en casa vivimos 3 o 4, y de los 4, qué sé yo, de la familia de 4, 2, padre, madre y 2 hijos, ¿no? Si los dos trabajan, se están complementando, pues, ¿no? Hay que pagar la pensión, hay que pagar los alimentos, hay que pagar la luz, el teléfono, el internet y todos esos servicios. Entonces, la economía, cuando se vuelve solidaria, genera, pues, por supuesto, y ese beneficio. Así es que hay que cambiar, ¿no? No podemos estar enclavados en 1938, en donde los cambios han sido pocos, ¿no? Antes eran 44 horas de trabajo, se quedó en, aquí está el código, 44, se trabajaba sábado mediodía, ¿no? Se trabajaba, pero si generamos, ¿no?, trabajo por horas, eso va a ayudar. Miren ustedes, hay gente que en los feriados necesita mano de obra, ¿no? Y si es que con nuestro código laboral le contrata a alguien, va y le demanda, pues, ¿no? Porque así es, lamentablemente el código laboral tiene sus perversidades y la gente tiene que extremarse para generar algún tipo de contratito que podría mejorar, lógicamente, para labores. ¿Qué no le gustaría a un muchacho trabajar en un feriado, pues, en cualquier tipo de tarea, para ganarse su dinerito y tener para la ropa, para sus festejos, para sus amigos, para comprarse un poco de ropa? Pero eso, lamentablemente, no se está permitiendo. Aquí hay una noticia de última hora. La Fiscalía acaba de formular cargos en contra de los que estaban a propósito de León de Troya. Acaba de formular cargos en contra de Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lasso. Estará en proceso de presunta delincuencia organizada. Así es que ahí está, para los que estaban justamente esperando. Y todos los que cometen delito tienen que estar, ¿no? No solamente el señor Carrera y todos los que cometen delitos. La justicia debe ser ciega y transparente, ciega en la medida de que no puede ver en beneficio de ciertos sectores políticos o económicos del Ecuador. Esto tiene que cambiar. Y bueno, dos notas más tenemos para finalizar. En un tema se refiere a Pavel Muñoz, nota 10, ¿no? Pavel Muñoz, él está solicitando, ya no hablamos del tema del correísmo, ¿no? Pero yo creo que están armando un circo con relación a este caso. A lo mejor sí está funcionando, pero yo veo que mucho audio, a mí ya me hace pensar mal, ¿no? Mucho audio. Soledad, ¿cómo se llama? Soledad Padilla, ¿no? Es la chica o la señorita o la señora que está en este escenario con Jorge Glass, con el señor Álvarez, que forman parte justamente de este panorama terrible que se está lamentablemente generando a nivel de nuestro país. A mí me da la impresión, efectivamente, que esto se está yendo más allá de un simple tema de cuestionamiento romántico, ¿no? Si se puede utilizar ese término. Me parece que el tema va más allá. Me parece que el correísmo también está tratando justamente de remediar, y al mismo tiempo hay, por supuesto, una división que vamos a ver en qué termina. Es decir, hay 3, 4 grupos en este momento,
Y la verdad es que esto mañana nos va a permitir comentar con un poco más de tranquilidad lo que está pasando en la Revolución Ciudadana, cuando hay gente que se está separando. Se manifiesta que al menos 12 asambleístas dejarán de ser parte de la bancada, ojo, ¿no? Y que hay grupos que evidentemente se han formado, es el grupo de Correa, que es por lo general los que están prófugos de la justicia. Ahí está Correa, está Ricardo Patiño, está Gaby Rivadeneira, está Galo Mora, está Carlos Alexis Mera, Carlos Viteri Gualinga, los hermanitos Alvarado desde Venezuela, está Pierina Correa, Roberto Cuero, los que le generan justamente esta simpatía a Rafael Correa. Y hay el grupo de Glass, que también tiene su gente, Sofía Espín, Paola Cabezas, que aparecieron este fin de semana. El grupo de Ferdinand Álvarez, que evidentemente también ya se distanció de la bancada. La misma Marcela Guiñaga, es decir, Pavel Muñoz también tiene su grupo, que evidentemente están en la línea de ser funcionarios públicos. Pero escuchemos a Pavel Muñoz hablar sobre el tema Soledad Padilla, ya que el Consejo Cantonal de Pichincha, de Quito más bien, le está pidiendo cuentas a esta señora que ha estado ganando buenos sueldos sin asistir. De mi consideración en calidad de consejero provincial de Pichincha, me permito solicitar lo siguiente: incorporar en el orden del día de la siguiente sesión ordinaria del Consejo Provincial un informe del director administrativo y talento humano del GAD provincial de Pichincha, en el que se expliquen las actividades y funciones que realizaba la señora Soledad Beatriz Padilla Morán en su calidad de exfuncionaria de esa entidad. Número 2, que se envíe a la Comisión de Fiscalización del Consejo Provincial lo siguiente: A. Los documentos que expongan el tipo de relación laboral que tuvo la mencionada exfuncionaria durante el periodo comprendido entre el 5 de noviembre del 2019 y el 31 de agosto del 2023 y las actividades que realizó. B. El registro de asistencias y demás documentos que permitan verificar el cumplimiento de sus funciones. C. Los documentos que respalden el ejercicio de sus funciones en el literal. Bueno, eso dice Pavel, no le queda más, porque el Consejo le dijo: tú pide cuentas a Paola Pavón, tu aliada, ¿no?, respecto a la señora Soledad Padilla. Le saludo con mucho afecto a Fernando Bolaños Ugalde, nuestro muy gran locutor, Fernando, ¿no? Es uno de los históricos de la comunicación en la ciudad de Cuenca. Dice Fernando: siguen destruyendo al país con políticas destructivas. Villavicencio es un... junto con los que le rodean con intereses económicos, ¿no? Teodoro Narváez dice: quieren subir al 22% el salario. Está más loco que una cabra. Le quiebra cualquier negocio. Es decir, estos señores no tienen sensibilidad, ¿no? Ellos lo que quieren es tener un poder. Él es un funcionario del FUD, también gana su sueldo, no es que es gratis, pero están queriendo imponer lo que no saben. Ellos son poco sensibles y creen que el empresario, pequeño, mediano, grande, carambas, tienen que hacer caso a lo que ellos manifiestan. El tema es que el planeta cambió, estamos en otra época, ¿no? Miren, está por desaparecer la televisión, la radio quedó mal parada con las redes sociales. Tenemos que hacer ese tipo de actividad en Facebook, en YouTube, para seguir laborando cuando las condiciones del planeta han cambiado totalmente. Y el tema laboral, no quieren entender los del BUT, que también cambió, y que esto lo único que está generando es una situación complicada. Me dice Marquito Junio: recuerden cómo el sindicalismo destruyó Arte Práctico. Fue tanta la exigencia que la desaparecieron y después sus trabajadores lloraban de arrepentimiento. No tuvieron ni siquiera pan ni agua como nunca. Cierto lo que dice Marco Junio, ¿no? Pensemos con un poco más de cabeza fría, ¿no? El tema es que si esto se analiza empresarialmente, que estén todos, que esté el Estado, que estén los empresarios, que estén los trabajadores, pero no con posturas. No puede ser posible que sigamos enclavados en un código laboral. Y les paso un dato más que me dice acá Efraín Rivera. Me dice: el salario de Ecuador es el segundo mejor de América Latina. Por supuesto, ¿no? Tenemos solamente Uruguay nos supera en el tema salarial. Ellos están sobre los $520 aproximadamente, ¿no? Y el resto, incluido Brasil, están por debajo del salario en el Ecuador. Consecuentemente, sí, estamos con el dólar y, lógicamente, todos generamos una necesidad en el tema de querer ganar más. Pero seamos creativos, para eso está el emprendimiento, para eso está también hacer otras cosas. Me gusta el modelo de Chile a mí, ¿no? En Chile
usted puede tener un trabajo de 3-4 horas y en la tarde puede trabajar. Yo conocí, tengo un amigo incluso que es profesor y en la tarde reparte correspondencia, ¿no? Y hay que perder un poquito la vergüenza, hay que perder un poquito la vergüenza. Yo veo a muchos chicos venezolanos de bien, ¿no? Porque aquí hay de todos. Hay gente parasitaria, ¿no? Hay gente que no hace nada, que fastidia la vida en las calles y que quiere que le regalen la plata. Hay otros que están trabajando y lo hacen muy bien, ¿no? Y son gente que si tiene que hacer el papel de mesero, lo hace. Y son chicos con preparación. Y si tiene que limpiar un carro, lo hace. Entonces, esa política de generar ingresos extraordinarios ya corresponde a cada uno de nosotros. Qué bien. Saludos también a gente que nos está acompañando, Rutas Molleturenses, Jorge Vallejo, en fin, personas que nos están acompañando. Me hacen que haga un comentario, ¿no? Me hacen que haga un comentario. Pongo esta página. A ver, yo ya he dejado de creer en el tema de las preseas, con todo el respeto que se merecen los señores concejales, ¿no? Que se merecen las personas que están. Es un poco delicado comentar sobre este tema para no herir susceptibilidades. Pero el Consejo Cantonal, en su última sesión, ha definido las insignias por los 203 años de independencia. A ver, ¿qué puedo opinar? Desde hace tiempos yo creo que esto ya se depreció, ¿no? Porque, a ver, una presea tiene que ser entregada a una persona que ha cumplido en diferentes aspectos una gestión. Pero sí voy a decir algo. Lo que yo no estoy muy de acuerdo es en la presea que le dan al doctor Iván Saquicela, ¿no? Así se moleste, porque yo tengo un mal concepto de ese señor, que es presidente de la Corte Nacional de Justicia. ¿Y por qué le dan la presea a Fray Vicente Solano, ¿no? La presea a Fray Vicente Solano, de acuerdo a la ordenanza municipal, y ustedes juzguen también, ¿no? La presea Fray Vicente Solano se entrega, o dice textualmente la ordenanza, se otorgará al ciudadano que se hubiere destacado en su labor intelectual, ya sea en el ámbito cultural, las artes, la investigación científica, que haya contribuido al acrecentamiento prestigioso de la ciudad. La pregunta, Iván Saquicela, ¿está en ese rango? Porque él va a recibir, como ustedes pueden ver, la presea Fray Vicente Solano. El señor doctor, solamente les dejo como inquietud para no opinar, ¿no? El señor doctor Saquicela, de acuerdo a la ordenanza, ha destacado en la labor intelectual, les pregunto a ustedes, contéstense. En el ámbito cultural, también háganse ustedes la reflexión. ¿De las artes o de la investigación científica? ¿O que haya contribuido al acrecentamiento y prestigio de la ciudad de Cuenca? Saquen sus conclusiones. Del resto no opino, ¿no? Del resto más bien no opino porque la verdad es que he tomado la ordenanza para eso. Ya que me preguntan, pues, ¿no? Soy o trato de ser sincero con respecto a lo que estoy opinando. Aquí hay algunos comentarios que me están enviando, ¿no? Más bien no los repito porque tienen un poco de dureza, ¿no? Respecto al comentario. Pero es evidente que las preseas tienen justamente una ordenanza en la que se califican y ahí están los nombres de las personas que evidentemente serán las que vayan a recibir. Son 9 preseas y algunos reconocimientos que ustedes igualmente están viendo, queridos amigos, y que vale la pena igualmente que en el marco de su reflexión saquen su propia conclusión. Ahí están los nombres, dice Municipalidad de Cuenca, a la Conferencia San Vicente de Paúl, que hace una buena tarea y ha recibido en otras ocasiones. La Fray Vicente Solano, de acuerdo a la ordenanza que ustedes acaban de escuchar, a Iván Saquicela, Insignia Benigno Malo, al Carlos Crespo Seminario, la Gaspar Sangurima, Fausto Ordóñez Almeida, Fray Francisco Paredes Herrera, a la Magíster Priscila Urgilés Encalada, María Ramona Cordero Mericorilé, a la Magíster Blanca Pacheco, la Carlos Crespo Crossi, a Nidia Vázquez Moreno, y el mérito turístico a la panadería artesanal Doña Ali de Nulti. Insignia Hernán Crespo Toral, este es un gran hombre, ¿no? Hernán Crespo Toral, a la arquitecta Ruth Irene de Los Ángeles Ordóñez Suárez. Acuerdos a Radio Católica, 25 años, Unidad Educativa Hermano Miguel, La Salle por sus 160 años, a Grupo Musical Profecía, Postmortem, a Tania Sukinawa, ¿no? Estos son los datos. Hagamos nomás de esta
de esta situación y ustedes saquen su propia conclusión sobre ese tema. En el tema, ya para finalizar, la Fiscalía formulará, ya para los que estaban criticando, el tema de por qué, qué corona tiene Danilo Carrera, que fue acusado de tener alianza con los albaneses. Acaba de entregar esta información, ya vamos a publicar. La Fiscalía formulará cargos en contra de Danilo Carrera y 6 personas por el caso Encuentros. El cuñado del presidente entra también en el proceso de investigación en la Fiscalía, como debe ser, todos, ¿no? El señor Danilo Carrera, hombre ya mayor, esta mañana la Fiscalía General del Estado anunció que con base al indicio de recopilación en la investigación previa ha solicitado fecha y hora para formular los cargos en contra de Danilo Carrera y 6 personas por el caso Encuentros o León de Troya. En estos casos están Hernán Luque, que está prófugo de la justicia a propósito, aunque está huido, ¿no? Todavía no tiene sobre él una sentencia, pero se van a formular cargos. Antoni Casa, excelente de con el Leonardo Cortázar, este es un vivísimo, ¿no? Supuesto operador político, Julio León, Jorge Orbe y Roberto Bueno, exfuncionario de CNEL. Así es que estos 6 caballeros, más el señor Danilo Carrera, han sido ya motivo de una convocatoria de la Fiscalía que va a formular cargos en contra de Danilo Carrera y de 6 personas, ¿no? Así queda el asunto, queridos amigos. Así es que con esto también cerramos el espacio, esperamos haber cumplido. Mañana vamos a hablar un poco más de esta coladera que se llama Revolución Ciudadana, que evidentemente nos está dando señales de que quieren, algo están queriendo. Yo tengo ya ciertas apreciaciones que les vamos a comentar el día de mañana. Que tengan una buena jornada, muy buenos días, gracias a ustedes por acompañarnos, gracias a Radio Televisión Espectáculo, saludos a Lucho Mitimilla que está en los Estados Unidos, además a Radio Tropicana, Fernando Pinos Kramer, que también nos acompaña permanentemente, a Periodismo Sin Mordaza, Código Cuenca, Radio Limón, Más Medios y lógicamente Radio Lauxi. Gracias a ustedes, una buena jornada y ojalá que nuestro espacio sirva con total independencia, sobre todo para su reflexión. No es la última palabra, por favor, ¿no? Gracias, buenos días. De EPM con la academia data de varios años, de un poco más de 10 años y realmente es muy importante con nosotros porque sirven de terceros validadores de que todo lo que tenemos allá se está haciendo con los mejores y más altos estándares en materia ambiental. En este caso con la Universidad de la SUAE hoy culminamos un programa dentro del acuerdo marco que tenemos con ellos para monitoreo de tipo biótico que obviamente entendemos que tendrá excelentes resultados. La investigación científica en todo ámbito es muy importante. En este caso particular, que nos asiste el día de hoy, es la publicación de resultados del monitoreo de aves rapaces, con énfasis en el cóndor andino, una especie muy importante que tiene un significado cultural, patrimonial, de soberanía y también desde el punto de vista biótico. El monitoreo de los anfibios con énfasis en el género Atelopus y el monitoreo de la calidad de agua con indicadores de macroinvertebrados. Yo creo que es un aporte científico muy importante para, no solamente para el proyecto, sino para la sociedad en general. Nos enfocamos nosotros en cuáles son las características en la estructura y la composición del hábitat que permite sostener especies prioridades o prioritarias para la conservación. Entonces, tenemos, por ejemplo, cuál es la composición del hábitat, de la vegetación, y esto es cómo representa una mayor concentración de especies, y cuáles serían los escenarios de posibles alteraciones antrópicas que pueden perder ese tipo de diversidad. Lo que utilizamos ahora es básicamente un fenómeno de que cualquier actividad antrópica puede afectar a la biodiversidad, pero no entendemos cómo esa biodiversidad se sustenta en ese medio.
Si entendemos que cómo se sustenta ese medio, evidentemente podemos tener medidas de manejo diferenciado, de uso diferenciado de los territorios, dependiendo qué tipo de alcance quisiéramos tener, y evidentemente hacer un ajuste mucho más conservador y con medidas de restauración, evidentemente mucho más fácil. Tuve la oportunidad de trabajar antes de vincularme al proyecto Loma Larga con el equipo de la Escuela de Biología, que ha venido realizando los monitoreos en el proyecto Loma Larga, y he podido palpar desde adentro lo enriquecedor que ha logrado ser con miras a la conservación.